Thank you.
Águila se atreve.
contigo, hermanos. Vamos a orar por el inicio del servicio. Señor Jesús, te damos gracias un día más por hacer posible esta reunión, Señor. Conoces tú el corazón de cada creyente, Señor, que viene con el anhelo de obtener recursos, Señor, para poder batallar, para poder, Señor, hacerle frente a esta batalla más grande jamás peleada, Señor. De igual manera, Señor, vemos por la Biblia, Señor. Padre, que cuando tú le revelaste a Moisés, Señor, aquel secreto, Señor, de un templo, Señor, con el objetivo, Señor, de que el pueblo trabajara, Señor, de que el pueblo mismo lograra llevar a cabo la edificación de eso, con un objetivo, Señor, de que al final la gloria chiquina, Señor, el poder vivificador, Señor, more completamente en ese templo, Señor. Eso hablando de la realidad de hoy, Señor. Has traído creyentes a la escena, Señor, con el objetivo de que traer tu palabra a nuestra vida, Señor. Tallar bien tu palabra en nuestra vida para que el poder vivificador, tu Espíritu Santo, Señor, logre morar en nuestra vida, Señor. Te pedimos esas cosas, Señor, que ese entendimiento venga a nuestros corazones, Señor. Abre la palabra el día de hoy, Señor, unge la predicación, unge los cantos, las alabanzas, Señor, nuestra adoración hacia ti, Señor. Permite que sea de acuerdo a lo que tú requieres, Señor, porque queremos obtener beneficios de ti, Señor. Y sabemos que en cada rincón del mundo donde están los hermanos conectados también quieren obtener tus beneficios, Señor. Quieren alinearse, Señor, y queremos alinearnos a tu palabra, Señor. Te pedimos esas cosas, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Que no hay...
haya ninguna parte oscura en mí. Que la libertad cubra mi alma. Oh, mi Señor, déjame caminar en la luz de la palabra que me diste. Que sea vivificada en mí ahora. Oh, I'm not afraid.
camina, camina, camina en su luz. Aleluya. Camina en su luz, amén. Aleluya. Sí, Señor. Él nos da libertad, amén. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Mi Dios me liberó, amén. Tiempo viví, oh sí, Señor, hundido en el pecado. No tenía lugar para que entrara mi Dios. Tropezaba en oscuridad, mi camino no podía hallar. Había un abismo en mi alma, estaba ciego y perdido hasta que su luz brilló en mí. Oh sí, Señor. Dígale, mi Dios me liberó. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Mi Dios me liberó, por siempre cantaré. Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Ahora soy guerrero, ahora soy guerrero, peleando la batalla. No temo porque el Señor es mi capitán. Apuntaré la espada, su palabra obedeceré, pero el necio no entiende lo que es ser su pensamiento hecho carne por predestinación. Me liberó, sí, Señor. Mi Dios me liberó de la Susana poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Mi Dios me liberó, por siempre cantaré. Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Jalón que es nuestra herencia, el hombre emprendiendo no entiende que no se puede tener ninguna imitación. Aleluya. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas. Oh, oh, mi Dios me liberó. Dios me liberó, por siempre cantaré. Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Amémonos. Todos mis hermanos, corramos esta carrera. Luchemos, luchemos hasta el final, porque sé que veremos su rostro. Estamos en gracia, cumplamos todo.
somos carne de su carne y hueso de su hueso, y su trono estaremos con él. ¡Aleluya! Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. ¡Aleluya! Siempre cantaré. Mi Dios me liberó. Mi Dios me liberó con su mano poderosa. Aleluya. Mi Dios me liberó de las arenas movedizas. Mi Dios me liberó, por siempre cantaré. Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré. Aleluya, sí Señor, ha venido Jesús, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria al Señor, venga, amén, amén. Estar en
estrella de la mañana, ven en la revelación de la palabra. Thank you.
darles aquí un mensaje en cómo puedo yo vencer, predicado el 25 de agosto del 63. Dice en el párrafo 103, Jesús nos dijo cómo hacerlo. Él venció, significa vencer y significa soportar la prueba, correcto, como los santos de antaño lo hicieron, como Jesús lo hizo en medio de todos sus enemigos. Él soportó la prueba en todo lo que él fue probado. Él la soportó al encararse con la enfermedad y él siendo el Mesías. Él lo sanó. Al encararse con la muerte, él la trajo a vida otra vez. Al encararse con el Calvario, su propia muerte. Él lo venció rindiéndose a sí mismo. ¿Cómo? Por la palabra. Él dijo, destruye este templo y yo lo levantaré en 3 días. La palabra así lo dijo, ¿ven? Y al encararse con la muerte, él la derrotó. Él venció la muerte. Al encararse con el infierno, él derrotó al infierno y venció al infierno. Si al encararse con la sepultura, él venció la sepultura. ¿Cómo? Todo por medio de la palabra y humildad. Oh, hermano, ese es el hombre verdadero. Ese es el que debe ser su ejemplo. ¿Ven? Él derrotó todo y lo venció. Aleluya. Voluntad, debemos entender
A la imagen de Dios no guarda su orden.
cayendo a pedazos y pronto el milenio empezará. Primero este reino estará en ti antes que esté en la tierra. Todo lo
nueva posición. Gloria al Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Y de verdad que es una bendición poder seguir reuniéndonos alrededor de la palabra de Dios, que es infinita. Cada día siempre nos falta un poco de tiempo a veces para poder conocerla más. Y mientras más la conocemos, más podemos amarla, más podemos estar impresionados de ella. Y bueno, estamos tocando un tema importante, estamos trayendo algunos datos, pero de verdad es glorioso. Si Dios nos permitiera verlo de la manera de lo que ello es, será tremendo. Y es que Dios los bendiga, hermanos, aquí y también a nuestros hermanos en la conexión a través del internet. Dios los bendiga grandemente a todos y queremos juntos tomar nuestro tiempo y mirar en la palabra del Señor una escritura en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 17. Aleluya. San Mateo, el capítulo 17. Gloria al Señor. Qué glorioso reunirse para hablar no de una historia, no de la escritura y el pensamiento de hombres, pero de lo que muchos hombres sabios quisieran hablar, de la mente, de la ciencia, de otro mundo. Eso es la Biblia. Correcto, aleluya. San Mateo capítulo 7, versículo 1, entonces. Dice así: seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Oramos un momento. Señor amado, Jesús, gracias por darnos este tiempo especial, Señor. Más especial de lo que muchas veces podemos entender, por cuanto, Señor, está tu palabra despertando en nosotros el real oír, Señor, el real desear, toda la realidad en la cual nos conviene vivir y caminar en nuestra jornada aquí, Señor, en la tierra. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesucristo, al acercarnos a tu palabra, suplicamos, Señor, en esta noche, el liderazgo de tu Espíritu en cada uno de nuestros corazones, para que cada creyente, al finalizar su jornada, pueda llegar al destino correcto, Señor. Pueda encontrarse contigo en una atmósfera donde tú puedas darles a cada uno la bienvenida. Donde cada uno pueda, Señor, recibir aquello que tu palabra declara, la realidad de que ninguna labor para ti es vana, Señor. Cada pequeña acción a tu favor, a favor del reino de Dios, definitivamente, Señor, no quedará sin que tú puedas tenerlo en cuenta, Señor, en cada persona, cada uno de tus hijos. Por lo tanto, Señor, es a nuestra necesidad hoy, y con esa expectativa, con ese anhelo, ese jalón de nuestros corazones, de poder ver, Señor, en tu palabra, la realidad que nos conviene, la realidad en la cual tu amor, tu gracia, tu bondad está provista, Señor, en abundancia para cada uno de tus hijos. Oh Dios, cuánto anhelamos ver a cada uno de tus hijos disfrutar su relación contigo, Señor, disfrutar de tu presencia, y que su caminar aquí sea una evidencia contundente, Señor, de que tú vives en esas vidas, Padre. Oh, que cada uno podamos anhelar esas cosas, y por ello, Señor, tomaremos nuestro tiempo enfocando en tu palabra toda nuestra atención, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por este momento. Amén.
Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Aleluya. Bueno, acá hay un asiento de repente alguien. Por ahí, está sin asientos. Aleluya. Y hemos venido hablando algunas cosas de este tema, de lo que quién es el hombre, pero todavía no hemos llegado a la realidad de eso. Y queremos mirar aquí en la Biblia cómo nos declara esta escena es tan especial, porque Dios allá en Génesis capítulo 1, el versículo 26 decía: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Dice: y Dios hizo al hombre, varón y hembra los creó. Pero él decía un propósito por el cual se ha hecho, pero esa realidad no fue Adán y su novia, porque la realidad de Dios nunca va a fallar. Pero encontramos aquí en el Evangelio de San Mateo cómo es que Dios, dando testimonio, dice: este es mi hijo amado. Nunca eso dijo de Adán. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta de la característica y la forma en la que Dios actúa. Cuando Dios dice: voy a hacer algo, y luego Él examina minuciosamente si las cosas son hechas conforme Él ha dicho. Si no, Él no lo bendice. Él no lo aprueba. Si algo falta, Él no lo sella. Como dijo el profeta, el Espíritu Santo viene y sacude el vagón del tren. Si algo falta, Él no lo sella. El sello de Dios es, ve, vio Dios que era bueno, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Así fue el primer día, el segundo día, el sexto día. Pero cuando llegó al hombre, dijo: vamos a hacer al hombre, y no dijo nada de ello. Solo dijo que, ve, voy a hacer una ayuda idónea para él. No es bueno que él esté solo. Pero nos encontramos que la realidad de Génesis 1.26, la realidad es Jesucristo. Ahora, entonces ahí ahora sí dice: este es mi hijo amado. Ahora sí, a él lo oí, ¿no? En quien yo tengo complacencia, en quien yo estoy satisfecho. Dios siendo omnisciente no estaba satisfecho aún, no era la realidad Adán de lo que él buscaba. Por eso solo era un tipo, era una profecía, que un día tomaría lugar uno como Adán. La diferencia sería que no sería derrotado como Adán. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver la realidad de Jesús con nosotros? Porque estamos buscando traer a escena ese entendimiento de lo que el hombre realmente es. ¿Sí? Porque en la Biblia nos damos cuenta, cada vez que Dios se encontró con sus hijos en la Biblia, Dios empezó a sacarlos del entendimiento de lo que ellos eran. Moisés pensó: soy un anciano, creo que conmigo no hay planes. Dios lo sacó de ese entendimiento y lo colocó en la línea del deber, en una labor donde hizo paradojas. Cuando encontramos, Dios se encontró con Gedeón, lo encontró en una condición donde él pensaba que era algo. Y humanamente así era, pero cuando Dios se encontró con él, él salió entendiendo que no era eso y que él podía emprender tremendas acciones, como acabar con esos verdugos que por 7 años aplastaron al pueblo de Dios. Entonces, igual fue cuando se encontró Dios con cada uno de los personajes en la Biblia. ¿Ve? Mire cómo era este gran príncipe Jehú cuando la unción vino a él. Observe el resultado de ello. Mire cómo era este pastor sencillo y joven David. Pero cuando la unción vino a él, mire el efecto de ello. Entonces, siempre ha habido esas cosas en la Biblia. ¿Sí? Entonces, queremos mirar qué tiene que ver eso con nosotros. Qué tiene que ver la realidad con nosotros. ¿Ve? Sí, acá hay una silla libre. Gloria al Señor. Entonces, que podamos nosotros, juntos como creyentes que hemos venido trabajando en la palabra de Dios, cada uno de una manera individual, familiarizándonos, entrando a la atmósfera del mensaje de la Biblia, que podamos nosotros juntos tener el interés de mirar nuestra realidad. Porque definitivamente, según todos los tipos de la Biblia, no sabemos lo que realmente somos. Cuando Gedeón empezó a entender lo que era, ¿se da cuenta cómo cambió? Cuando David y Daniel y José y todos entendieron lo que eran sus actitudes, era diferente. Era la evidencia de que ahí había una persona diferente. Todos sabían, ahí hay un muchacho diferente, un joven. Es diferente. Está como esclavo, pero se ha hecho cargo de todo. ¿Dónde han visto un esclavo que se haga cargo de todos los negocios del jefe? Y todo le sale bien. Es una persona que no sabemos qué tiene. Seguro, los supersticiosos tal vez decían: debe llevar algún amuleto que hace funcionar las cosas para él. O tener algún pacto con oscuro por ahí, algo. Pero eran Dios mostrando en la Biblia
cuando Dios despierta a un creyente a lo que realmente es. Por eso el profeta soltó algunas verdades de los siete truenos, dijo. Los siete truenos despertarán a la novia. Y cuando ella sepa lo que es, entonces dice, no, yo sí sé quién soy. Seguro, de acuerdo a la inscripción o a la partida de nacimiento, al DNI, al pasaporte que usted tiene, a lo que dicen sus papás, su origen es más allá de eso. Amén. Su realidad es más allá de eso. Por eso que muchas veces no nos despojamos de lo que todavía tenemos, porque pensamos que ese somos nosotros. Pero cuando entramos a nuestra realidad, dijo, Dios mío, ¿cómo tengo las cosas del enemigo acá? Yo no debo tener estas cosas. Usted empieza a descubrir esas cosas. Entonces, ¿qué tienen que ver esta realidad? Ahora, el primer ser humano real, ¿ve?, en la dimensión donde Dios lo quería ver, es Jesús. Adán solo fue un tipo del real. Pero el real primer ser humano es Jesucristo. Y cuando Dios nos trajo a la escena, el plan de Él para nosotros es traernos, ¿ve?, a la escena del reino de los humanos. Y el primer hombre del cual dijo Dios, yo me complazco con él, estoy agradado de él, es Jesucristo. Por eso que nosotros leemos aquí, por eso queremos, ¿quién es el hombre? El hombre. ¿Sí? ¿Ve? Entonces cuando nosotros vamos a hablar del hombre, el primer real ser humano, el primer hombre hecho por Dios, creado por Dios, ¿ve?, del cual él dice y da testimonio, porque en Génesis dio testimonio, pero de Adán dijo hagamos al hombre la creación más alta y no dijo nada. 4000 años después, él dice, este es, mi hijo amado, este es del que hablé. Él lo señala, él da testimonio. ¿Qué significaba eso en la Biblia? ¿No es cierto? Queremos ir a la luz del mensaje, cuando ya los siete sellos han sido abiertos y el profeta ya termina de editar el libro de las siete edades. En la séptima edad de la iglesia, en la edad de la Odisea, él va a tocar esta escritura. ¿Sabe por qué? Porque el real entendimiento de lo que el hombre es no vino a ninguna otra edad. El real entendimiento de lo que el hombre es vino a esta edad. ¿Por qué? Porque dice el profeta, mire, a ninguna edad él se presenta como una nueva creación, a ninguna edad. Pero a la edad séptima edad, Jesús se presenta, dice, como el primogénito de esa nueva creación. El primero de esa nueva creación. Nosotros hablamos eso y mostramos que no es la creación de Génesis 1, es aparte de esa. No es una creación, porque esa creación, en la creación de Génesis 1, Dios tomó, hizo las cosas como Él lo quiso. Y no consultó con aquellos elementos que Él tomó, no consultó si quieren ser parte de lo que Él iba a hacer. Igual cuando usted va a hacer muchas cosas, usted no consulta, ¿ve? No consulta con el hierro que va a usar en su casa, no consulta si quiere ser parte de su casa. Usted va y lo compra y ya está. Usted no consulta con las piedras que va a poner en su cimiento, en su base. Usted va y pide un... ¿no? Y las piedras quieran o no. ¿Por qué? Porque material sin voluntad propia. No tienen voluntad propia. Pero la creación máxima, Dios lo hace diferente. La creación máxima, el hombre... es una creación diferente. Amén. Esa creación no va a venir a escena porque Dios nada más se le antoja. En esa creación tiene que estar de acuerdo Dios y tiene que estar de acuerdo a aquel, amén, que va a ser parte de esa nueva creación. Porque el material que Dios va a usar para esa nueva creación es un material con voluntad propia. Gloria, amén. Amén. El resto de materiales que Dios usó para hacer plantas, para hacer aves, para hacer animales, para hacer... no tenía voluntad propia. Amén, amén, amén. Pero el material de su nueva creación, ¿qué es? Nosotros en esta condición, estamos en la condición de material de la nueva creación. Así es. Aleluya. Estamos en la condición de tener acceso, ¿ve? Estamos con la posibilidad, con la propuesta de ser parte de esa creación más alta que es el hombre. Amén. Porque no estamos en la creación. Yo les leí cuando el profeta empezó a abrir el sello, él mostró y dijo que la real y verdadera sangre humana nunca estuvo aquí en la tierra hasta que Jesús vino a escena. ¿Sí? Leímos eso, ¿no? Era el primer sello, ¿no? O tercer sello. Creo que era el tercer sello. Vamos a leerlo de nuevo.
Aleluya. Sí, es el tercer sello. El párrafo 110. Ahora, este es algo tremendo. ¿Por qué? Porque nos, por muchos años todos pensábamos que estábamos en la esfera de reales humanos. Nada es real aquí. Estábamos en la sombra de un real humano. Pero no en el real humano, en real, en la sombra del real hombre. No estábamos. Por eso el profeta dijo, estamos en la imagen de animales. Entonces el profeta, cuando el cordero va a abrir el misterio que nunca se supo, que nunca se conoció. Secreto de secretos. Bajo el tercer sello empieza a abrir estos misterios. Por eso que reunirnos, nosotros reunimos a hablar cualquier cosa. Amén. Son verdades que al ser sueltas ya no van a volver vacías. Amén. Si usted lo recibe con el entendimiento correcto, lo da la bienvenida correcta, entendiendo que es la revelación correcta, desde que proviene directo del mensaje y la Biblia, va a tener resultado en su vida. Porque no es cualquier poder en esta cosa. Es poder creador que está siendo suelto. Observe. Aquí en el párrafo 110 dice, del tercer sello, la verdadera sangre humana. Entonces cualquiera dice, no, cualquiera tiene sangre humana. Ese es en términos de nuestro lenguaje. Pero en los de Dios, la verdadera sangre humana, hablando, dice, en términos humanos, llegó a ser encarnada sin el sexo, virgen. El nacimiento a través de la virgen produjo eso. La palabra de promesa llegó a ser sangre y se encarnó en la persona de Jesucristo, el Salvador. Esa es la verdadera sangre humana. Párrafo 112. Por eso es que Juan lloró. Es que no había nadie, ningún hombre. Todos estaban al otro lado del abismo, pero venía un tiempo cuando la sangre sustitutiva de animales sería anulada. Cuando vendría la verdadera sangre encarnada, Dios hecho carne y sangre. Y eso se produjo a través de la Virgen. Rápidamente en el párrafo 117. Pero cuando vino Cristo, probó que él era el verdadero creador. Ahí estaba la sangre que había sido prometida. La verdadera sangre que había sido prometida. Nosotros, desde que vino la caída, la sangre ya no está en la condición pura, ya no, esa sangre no sirve. Por eso que en esa condición un animal sí podía cubrir nuestro pecado. Sí podía hacer la obra de un sustituto. Pero no nos puede regresar, solo nos cubre, nos mantiene nada más. En una relación parcial con Dios. Pero no podían dejar ni vencer todo su mundo interior de las cosas cerradas. Pero dice, al venir Jesús a escena, entonces dice, eso era la verdadera sangre humana. Lo demás dio sustitutos. ¿Por qué? Recuerde, no puede ayudar, ¿ve? No puede ayudar las leyes de Dios. Si es ojo, que sea ojo por ojo, diente por diente. No podía ser sangre animal, va a suplir a la sangre humana. Pero cuando el hombre cayó al nivel de animal, entonces Dios les proveyó una sangre para mantenerlos ahí. Mientras están en Babilonia, ¿ve? Ahí les voy a mantener, pero mi plan no es dejarlos en Babilonia. Porque el plan y el deseo de Dios era traerlos a Jerusalén. Mientras el hombre cayó, entonces les dio un sustituto, era sangre de animales. Pero no era, esa sangre no los podía jamás regresar a humanos. Pero un día, dijo, vendría la verdadera sangre humana. Se encarnaría la verdadera sangre humana. No tiene que ver con San Juan 1, dijo. Voluntad de carne, voluntad de varón, ¿sí? Voluntad de sangre humana, no. Sino por la voluntad de Dios. Entonces, un día vendría la verdadera sangre humana que no solamente nos mantendría una relación con Dios. Desde aquí podíamos comunicarnos con Dios. Pero no podemos salir. Pero un día vendría algo que no solo nos va a mantener una relación con Dios, sino nos va a sacar de regreso a nuestra condición de humanos. A la condición a la que Dios quiere vernos. En la que Dios, en el cual la, Dios se ha propuesto tenernos. La creación más alta de todo, su creación. Entonces, al ver esas cosas, queremos regresar a mirar la séptima edad de la Odisea para mirar acá estas cosas en
la séptima edad, en la edad de la Odisea, hablando el profeta de estas cosas, párrafo 72. Leamos del párrafo 70, ¿no? Aleluya. Porque el profeta empieza a citar, antes del párrafo 70, él cita San Juan 1:3 y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Creador. Luego en Génesis 1:1 dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Esas son las citas que él cita para hablar de la creación. Así es. Luego en Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esas son las citas que cita para hablar de la creación. Luego dice el párrafo 70, ¿ve usted? No hay ninguna duda de que él es el creador. Él fue el creador de una completa creación física. Una completa creación física. Estamos en el párrafo 71 entonces. Y ciertamente ahora podemos entender el significado de estas palabras. Al tener cualquier otra interpretación significa que Dios creó a Dios. ¿Cómo podría Dios ser creado cuando él mismo es el creador? Entonces dice el párrafo 72. Pero ahora, hasta aquí en medio de la iglesia, mientras está aquí en la última edad, revelándonos quién es. Y él dice de sí mismo que él es el autor de la creación de Dios. Esta. Porque ¿dónde dice el profeta eso? En Apocalipsis 3. A la séptima edad de la Odisea, él se presenta como el principio de la nueva creación. Y el profeta dice, en Génesis 3, a la séptima edad de la iglesia se presenta como el principio de la creación de Dios. Entonces dice, pero esta es otra creación. Eso no tiene nada que ver esto, con la creación de ella. Dice, porque esta es otra creación. Esto tiene que ver con la iglesia. Esta creación. Esta es una designación especial de sí mismo. Él es el creador de aquella iglesia. La iglesia de Jesucristo, por eso hablábamos de la institución más alta. ¿Ve? La institución más alta que hay en el universo. Toda institución fue formada, fue organizada, ¿no? Se juntaron cosas ya existentes. Pero la institución llamada la iglesia de Jesucristo no viene de escena por medios humanos, por ningún material, ve usted, ya creado. Viene a escena por creación divina. Solo hay un creador. Solo hay uno quien puede traer a escena a la iglesia de Jesucristo. Por eso cuando nosotros, dijo el profeta, queremos ser parte de esa iglesia de Jesucristo, no podemos unirnos a ella. Es nacer en ella, es entrar por creación. ¿Sí? Entonces, esta iglesia es, dice, una... Él es el creador de aquella iglesia. Entonces, siendo que es el creador, eso lo coloca él como el esposo celestial que creó su propia esposa, su propia novia. En el mundo de Dios, el único que puede ser el esposo de esta iglesia es el creador. El que la creó. Por eso es cuán terrible es que uno piense que el líder, el predicador, pues es el esposo de la iglesia. Eso es una personificación de Dios, el creador. ¿No? Una imitación a lo que Dios es. Definitivamente un imitador es un blasfemo. ¿Sí? Porque el profeta dijo, ¿cómo es que alguien cuando trate de ser un adivino, adivinar y decir así dice el Señor ciertas cosas que no es así? Dijo, él es un imitador de un profeta. Dijo, lo cual es blasfemia. Entonces, la jefatura y el liderazgo de la iglesia, Dios la tiene, pero él la va a tener en la forma de esposo. ¿Sí? Nadie más puede usurpar ese lugar. Entonces, hablemos un poquito. Leamos aquí. ¿Cómo viene a escena esa nueva creación? ¿Cómo vino a escena el primero de esa nueva creación? Al mirar a Jesús, por eso les leí en el sello, él fue el primer hombre y el que no va a caer. El hombre, el origen de una civilización que nunca dejará de ser. Amén. Gloria. Amén. De una raza que nunca dejará de ser. Jesús. Amén. Es el primero. Sí, Señor. Ese es el hombre. Y ese es el hombre, esa es la propuesta para usted y para mí. ¡Gloria! Entrar a esa esfera, a esa realidad donde Jesús vino. ¡Amén! Ahora, por eso la Biblia empieza a mostrarnos, y el profeta aquí empieza a mostrarnos cómo esa nueva creación vino a escena. Porque la creación de allá, Dios dijo y empezó a hablar por su palabra, vino a escena todo lo demás. Pero ¿cómo vino a escena esta creación? Entonces aquí en el párrafo 73 nos da estas claves.
Dice, como él, Espíritu de Dios, él bajó y creó en la Virgen María, las células de las cuales nació su cuerpo. Repitiendo, dice, él creó las mismas células para aquel cuerpo en el vientre de María. No era suficiente que el Espíritu Santo simplemente diera vida a una pequeña célula humana suplida por María. O sea, no va a pasar, dice, ya bueno, yo pongo, Señor, mi célula y tú darle vida. No bastaría eso. Es tan alta, es tan fuera de muerte, tan fuera de corrupción, que tiene que venir a la misma célula que iba a ser vivificada, tiene que ser creada. Ahora, ¿cuán alta es la realidad del ser humano, el hombre? Cuando hablamos del hombre, humanamente pensamos que estamos hablando de aquí, de esta esfera. Esta es una sombra del real hombre. Estamos en la sombra, no en la realidad. Porque la realidad del hombre, el hombre real, es Jesucristo. Entonces, ¿cómo viene a escena? Viene a escena, dice, por creación, aún desde la primera célula que va a ser formada. Creó el óvulo, creó la célula, todo por creación. No era suficiente que el Espíritu Santo simplemente diera vida a una pequeña célula humana suplida por María. Eso sería un hombre pecaminoso produciendo un cuerpo. Eso no hubiera producido el postrer Adán, según 1 Corintios 15. De él fue dicho, más me preparaste cuerpo, hablando del Padre. Cuerpo, Dios proveyó aquel cuerpo, María no la proveyó. María solo fue la incubadora humana. Ella cargó a aquel ser santo y lo trajo a nacimiento. Fue un Dios hombre, tanto dice Dios como hombre. Él fue el Hijo de Dios. Él era de la nueva creación. Observe, él era de la nueva creación. Dios y el hombre se encontraron y se juntaron. Él fue el primero de esta nueva raza. Él encabeza esta nueva raza. Cuando hablamos del hombre es una nueva raza. Gloria a Dios. ¿Sí? Cuando hablamos del hombre, el hombre es una raza, es una vida muy alta. Y el primero de esa raza, el origen de esa raza, del hombre, no es Adán. Él fue la sombra, él fue la profecía, él fue el tipo. Por eso Jesús se presenta para quebrar a la séptima edad, para quebrar todo el pensamiento que Adán es el origen del hombre. El origen del real hombre, según Dios, es Jesucristo. Por eso a la séptima edad, a la séptima, no a la demás. Por eso que en este día el entendimiento que viene es como nunca ha estado. Gloria a Dios. Como jamás se ha visto. Gloria a Dios. ¿Eh? Como las cosas son realmente y como deben ser. Y la posibilidad que todos tenemos. Amén, amén. ¿Sí? A esta nueva creación cada uno entra. Es igual, por eso el diablo sabe. ¿Ve? Él propone ciertas cosas. Propongo, dice, una profesión de ingeniería, de mecánica. Propongo. Él lo propone ahí. Pero el que quiere entra a lo que le gusta. Hay medios, hay un ¿ve? Trayecto hacia eso. Solo es una invitación, ¿ve? Para suplir, para tratar de vivir mejor aquí. Pero la real mejor vida para vivir mejor es la propuesta de Dios. Amén. Te propongo el mundo de los humanos. Correcto. Te propongo ser parte del hombre. Aleluya. Amén, amén, Señor. Entonces, ¿qué es? No, yo ya soy hombre, somos el humano aquí. Entonces, el primer real humano fue Jesucristo. Entonces, amén. El profeta dice, ¿ve? Él fue, es el que cabeza toda la raza. El párrafo 134 dice, aquí podemos ver que aunque el hombre fue de la creación u orden antiguo, el hombre así como estamos, aunque pertenecemos al orden antiguo, porque ahí estaba Adán en esa creación. ¿Sí? Pero esa no era la realidad. Entonces, aunque pertenece al hombre antiguo, dice, ahora, en unión con Cristo, ha llegado a ser una nueva creación de Dios. Aleluya. Entonces cuando vino, dice la nueva, la creación de allá, y el hombre vino a escena, entonces, ¿qué es? ¿Es gente con voluntad propia? ¿Para qué? Para decidir si quieren formar parte de la creación final, de la raza alta y elevada, que jamás va a dejar de ser, que nunca va a pasar. Aleluya. Entonces, párrafo 75. Dice, esta nueva creación no es la creación vieja hecha de nuevo. No. Si fuera así, entonces no se podría decir que es la creación nueva. Pero dice, la nueva creación es exactamente lo que es. Nueva creación. Es otra creación distinta aparte de la antigua. Es otra creación. ¿Se da cuenta? Por eso que allá en Génesis Dios dio testimonio y dijo, algo no es bueno. Dijo, es bueno lo que había hecho, es bueno lo que... Pero dijo, algo no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuál hombre? No Adán, Jesucristo. Amén.
Es bueno que él sea el único de su raza. Claro. Dijo, le haré una ayuda idónea para él. Amén. Y por 2000 años ha empezado a trabajar. Pero la gente no recibió el entendimiento de lo que realmente y exactamente Dios quería hacer. Pero en esta séptima edad él viene y se presenta como lo que realmente es. Porque es la hora donde el misterio de Dios es consumado. Porque hay un pueblo equipado para asimilar ese entendimiento. Gloria. En la primera edad, cuando no tenían el Espíritu, dijo, ustedes no lo pueden sobrellevar, lo que es cosas que tengo que decirles. Amén. Querían entender en Hechos 1, le dijo, no les toca a ustedes. Así es. Pablo dijo, oh, Dios me ha dicho que no hable. Fui arriba, recibí mi instrucción, dijo, lo que hablamos es en parte. Ah, Pablo miró y dijo, dejen que venga un diálogo perfecto. Aleluya, ¿se da cuenta? Por eso él soltó verdades, no le explicó mucho. Dijo, el que está en Cristo, nueva criatura, y lo dejó ahí. Todos pensaban que es dejar las cosas viejas y ahora tener nueva vida. Pero cuando aquí viene el tiempo de final y el Cordero abre los sellos, empieza a mostrarnos que Jesús no era algo sencillo, era el real primer humano. Era él, tenía la real y verdadera sangre humana. Gloria. Por eso que la demás sangre en todo el Antiguo Testamento, sangre de animales, se cubría porque estaba en la condición de animal el ser humano. Así es. Porque por un animal fue jalado a su reino. Amén. Amén. A su mundo. Amén. Gloria. El hombre es más de lo que nosotros pensamos. Amén, amén, amén. Y la propuesta es más gloriosa de lo que nosotros pensamos. Dios no solo nos quiere proponer, como alguien nos encuentra por ahí mendigando, no nos quiere proponer dar un trabajo de un salario mínimo o de propinas. Él quiere proponernos para llevarnos al nivel del más grande de todo el universo. Amén. Es como que viniera el más grande millonario de todo el mundo y le proponiera, quiero que seas igual de millonario como yo. Gloria. De ser uno que ni trabajo tiene, usted tal vez diría, no, me está mintiendo. ¿Cierto? Demasiada propuesta, no puede ser. ¿Eh? ¿Y cómo me va a dar una riqueza igual a la de él? Pero Pablo empezó a soltar esos misterios sin explicarlo tanto, pero dijo, el plan de él es llevarnos a la condición de él. Se hizo hombre para que nosotros llegamos a la, llevemos a la condición de él. Él se humilló, dijo, a esta condición, porque esta no es la condición en la que deberíamos nosotros estar para sacarnos de aquí. Entonces, es otra creación aparte de la antigua. Ya no está obrando por medios carnales, ya. No tiene que ver. En el Antiguo Testamento sí, era el hijo de Abraham, el hijo de Isaac, el hijo de los patriarcas y así. Ya. Para los 76. Pero ahora él ha decretado una creación nueva de todo parentesco, tribu, nación. Es el primero de esta creación. Él fue Dios creado en la forma de hombre. Y ahora, por esto, por medio de esto, de su espíritu, está creando muchos hijos para sí mismo. Dios el creador creándose una parte de su creación. Esta es la revelación verdadera de Dios. Ese fue su propósito. Estaba escondido, pero fue su plan. Y este propósito tomó forma por medio de la elección. Por eso es que él todavía, él podía ver hasta la última edad, cuando esto sería terminado, y verse a sí mismo todavía en medio de la iglesia como el autor de esta nueva creación de Dios. Su poder soberano lo trajo a cumplimiento. Y bueno, sigue hablando. Ya no vamos a entrar mucho ahí porque ya predicamos de esto, pero queremos recordar para traer entendimiento de lo que realmente el hombre es. Entonces, el hombre, ve usted, está conectado a su origen. ¿Sí? No podemos decir que nosotros entramos, éramos una especie y vamos a cambiar a otra especie. No, tenemos que venir de esa misma especie. Muy bien. Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta cómo es que Dios dijo, este es mi hijo amado, a él oír. Cuando ellos pensaban una para Elías, hagamos una cabaña para Moisés, otra para Elías, otra para ti. No, dijo, solo a él oír. Cuando abrieron los ojos, tuvieron temor, dice, no vieron a nadie más, solo a él. Ahora, cuando Dios creó, dice, este debe ser el líder de esa nueva raza. Dios colocó al general primero. Dios colocó a la cabeza de esa nueva raza primero. Todos los restos vienen a ser súbditos de él, bajo el liderazgo de él. Entonces, cuando miramos estas cosas, ahora queremos ir a la edad de Éfeso. Aleluya. A la edad debe superar mirar estas cosas. Veíamos cómo es que en la edad de Éfeso
nosotros habíamos leído párrafo 146, 147, cómo es que dice el hombre fue creado para ser el lugar de descanso de Dios, el lugar del reposo de Dios. O sea, hay muchas cosas que están envueltas ahí. Porque definitivamente usted debería preguntarse, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Dónde vive Él? La Biblia empieza a hablar de su trono. Empieza a hablar que alrededor de su trono hay cuatro seres vivientes. ¿Pero dónde es? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Y luego empieza a hablar, dice, que descendió del cielo el templo de Dios. Observe Apocalipsis. Para mirar las cosas que empiezan a decirnos esto, Apocalipsis. Por ejemplo, leamos el capítulo 15. Dios le había dicho a Moisés, solo hay un templo allá. Y fue y le mostró solo un templo. No hay varios templos, solo un templo. ¿Sí? Entonces, cuando miramos aquí en Apocalipsis 15, dice el versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Era el tabernáculo del testimonio. ¿Cuál era el testimonio allá? El arca y sus tablas de la ley y la vara. Entonces, el tabernáculo del testimonio. O el tabernáculo del arca, el tabernáculo de la palabra de Dios. ¿Dónde está? En el cielo. Y fue abierto. Y del templo salieron siete ángeles que tenían siete plagas, metidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y dice el versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido siete plagas de los siete ángeles. Leamos otra escritura de Apocalipsis. Aleluya. Apocalipsis capítulo, vamos a leer el capítulo 21 es, capítulo 21, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, o sea, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y luego dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Observe. El tabernáculo de Dios. El templo de Dios. Oh, hermano. Ve. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y yo mismo estará con ellos como su Dios. Y así sucesivamente. La Biblia empieza a mostrar que Dios mora, habita y tiene un templo Él. El Creador, Él creó su mundo, creó su hogar. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros, con el ser humano? Es ahí donde queremos un poquito entrar y leamos la idea de Éfeso. Y veíamos cómo es que dice Dios creó, voy a repetir el párrafo 146 de la idea de Éfeso. ¿Por qué tuvo que ser esto así, dice el profeta? ¿Por qué tuvo que venir de esta manera la simiente de la serpiente? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para Dios. El hombre habría de ser el templo de Dios. El lugar de reposo de Dios era el hombre, el templo. Entonces, una de las claves que nosotros empieza a revelarnos lo que el hombre es y por qué esta lucha y esta batalla por el ser humano, ¿por qué el diablo tanto? La gente es consciente, el diablo está contra el ser humano, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el diablo está buscando cazar la vida de cada ser humano? Usted, como dijimos, usted no va detrás de un montón de tablas por ahí malogradas, muebles ya destruidos, no se pelea por eso, ¿cierto? ¿Eh? No va por una bicicleta que ya no sirve, ¿eh? por un celular que ya no sirve. Cuando usted ve algo de mucho valor, entonces usted empieza a seguir a buscar eso, ¿sí? Si ven por ahí una tierra donde solo hay rocas, nadie está detrás de eso, pero si descubren que ahí hay oro, va a haber máquinas y todo, y gente se mueve ahí. O si hay petróleo, por la riqueza que hay. ¿Por qué cree que Dios tan paciente y detrás del ser humano, y también el diablo detrás? Los seres más importantes del universo. Dios que no pierde su tiempo. Y el diablo que tampoco pierde su tiempo. Que él es uno de los amigos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás del ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Ah?
¿Sí? Él no va a estar detrás perdiendo su tiempo. Él es muy inteligente, muy sabio, muy capaz. Mire el mundo que ha hecho él. Lo ha hecho él. ¿Cómo lo ha diseñado? Es la sabiduría de él. No voy a pensar que la sabiduría de Dios trajo a encender los aviones. Del enemigo. ¿Sí? Entonces, dice aquí. El profeta decía en el párrafo 147 decía, Satanás ha sabido esto todo el tiempo. Y él también decía morar en el hombre como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado este derecho solo para él. Y es que leamos entonces estas cosas. ¿Cómo es que cuando Dios creó al hombre, definitivamente, cuando estamos hablando del hombre, de aquello que el hombre, que Dios anhela, desea, bien, definitivamente Jesús mismo dijo que la carne para nada aprovecha? No está hablando del hombre cuerpo, porque eso no es el hombre. Está hablando del real hombre, que es el alma. ¿Sí? Está hablando del real hombre, que es el alma. Usted ve un tremendo celular, lo que sea, pero en realidad lo que mantiene vivo y activo el celular es un pequeño chip. Si usted quiere toda la información que hay, no tiene que tener todo el celular, sino el chip nomás. Ya está. Dentro del cuerpo de cada persona hay algo pequeño llamado alma. Pero es tan poderoso, es tan tremendo, que Satanás sabe dónde está el poder, dónde está la gloria. Satanás ha buscado, por ejemplo, se da cuenta aquí en el mundo a través de ciencia humana, ellos van y buscan en la tierra, ve qué lugar donde hay petróleo, donde hay oro, donde hay buen lugar para comercio, para negocio, de todo eso se adueñan. ¿Sí? Para ellos tener el poder, para ellos tener el control y el dominio. Pero nos encontramos que en el final del tiempo, ¿ve? Él codicia envolverlo en su mundo, a los vasos de Dios, a los que hizo el príncipe de Judá y el príncipe de Dan. Eso es Belsasar, en su fiesta él quiere meterlos ahí. Y ese es su fin. Entonces, al mirar estas cosas, nos damos cuenta, ¿ve? Por la palabra de Dios, miramos cuando Esteban empezó a decir, ¿qué casa me puedes edificar? Y citó el libro de Isaías. Y eso produjo tanta ira, tanto enojo en los líderes, porque a mismo Pablo dijeron, este ha blasfemado del templo, y a mismo Jesús le acusaron porque él no honraba el templo natural, porque ellos estaban tan llenos del pensamiento de que el templo que Dios quería era un templo natural, que se puede hacer. Pero la Biblia empieza a mostrar que la iglesia de Dios, el templo real de Dios, nadie lo puede hacer, solo él. Y Pablo y Pedro y todos los apóstoles empezaron a tener entendimiento, ¿ve?, clave de estas cosas. Por eso cuando ellos escribieron, dijo, en ese templo que es Salomón, se requería piedras que eran cortadas en diferentes lugares y venían y encajaban en el templo. Y Pedro empezó a hablar, vosotros sois, dijo, esas piedras, pero la diferencia con el templo de Salomón, dijo, y nosotros, es que esas piedras de allá no tenían voluntad propia. ¿Ve? El que iba a cortar, cortaba como él quería cortar. Pero en este caso, el que va a cortar, le pregunta a usted, quiero cortarte esto, ¿tú qué dices? No, déjame ahí. Bueno, le deja ahí, pero ya no entra, no encaja ya. No va a transgredir Dios, no va a ir más allá de la voluntad propia de la persona. Por eso Pedro dijo, somos piedras vivas. Amén. Con gente, con voluntad propia. Lo que Dios va a cortar, nosotros tenemos que ver, ¿ve?, entender que nos conviene, que es para nuestro bien, y luego vamos a decir, corta. Aunque me duele un poco, pero corta. Cuando usted está enfermo y alguien le dice, tengo que cortar, tengo que destapar el cerebro, usted no se dejaría hacer si no entiende que es para su bien. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Por entendimiento, sí, sí, más bien le paga todavía que le corten, ¿no es cierto? ¿Ve? Porque entiende que hay un beneficio detrás de eso. Entonces es igual el cantero, ¿ve? El maestro, él no puede dar cortes, no puede dar golpes sin que usted lo autorice. Porque él no quiere allá gente que diga, a mí me obligaron. ¿Ve? Yo perdí esto que mucho amaba, pero me lo quitaron, ¿qué voy a hacer? En el mundo de Dios va a haber mucho contentamiento, porque el que llega allá es porque vio lo que se requiere, vio la propuesta de Dios, le gustó, lo decidió, lo deseó. No va a haber, Dios no puede llevarnos allá y luego aparecemos allá en un mundo que nunca hemos elegido. Aquí en este mundo usted no elige nada, porque es un mundo que no es de Dios, porque no es un mundo donde la justicia reina, porque no es un mundo donde hay libertad. Por eso aquí usted no escogió ser hombre, no escogió tener los años que tiene, no escogió vivir en el lugar, nacer en el lugar que usted nació, tener el nombre que tiene, nada escogió, ser hombre, ser mujer, porque aquí no es el que reina Dios. Pero en el mundo de Dios nada es obligado, todo es por elección propia.
Jesús vino y separó el primero de la nueva creación. Él dijo, él mismo dijo, no mi voluntad, la tuya, mostrando que él tenía propia voluntad. Él tuvo que escoger lo que la palabra de Dios decía que debería escoger. Y él decidió, él podía rechazarlo, él podía rehusarse, pero él decidió caminar bajo el liderazgo y no hago nada, sino lo que veo al Padre hacer. El Padre era la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Ese es el primero de la nueva creación. Así se manifestó y probó con hechos, ¿ve? Que le gusta y le satisface el plan de la palabra de Dios para él, ser el líder de su nueva creación. Entonces la misma palabra viene a nosotros para atraer más gente a ese mundo, a esa nueva creación. Pero es bajo la misma propuesta. Entonces usted dice, esta cosita me gusta, pero esto todavía. ¿Y si hace el que no la ve? Porque es mentira, la palabra de Dios está tan simple y tan sencilla que por más torpe que sea, no se puede apartar del camino la persona. Pero cuando hay algo que no nos gusta, no nos profundizamos. No nos atrae el tema, lo dejamos así y nos hacemos que no entendemos bien. Pero usted se hará, pero a Dios no lo puede decir y engañar. Porque Dios sí sabe la razón porque usted no se profundiza en ese tema. Dios sí sabe la razón por la que usted no le pone interés y énfasis en ese tema. Y recuerde, Él es el que recibe la respuesta, no nosotros. ¿Eh? Entonces, usted responde a Dios de acuerdo a lo que usted desea y quiere. Y Él no va a obligarlo. Por eso cuando leímos en el sello dijo, Dios no obliga a nadie. Entonces, ve, ese hombre, esa nueva creación tiene vida eterna. Ve, el real hombre, el hombre es un hombre con vida eterna. Un hombre, ve usted, donde Dios mora en él, dice Dios y el hombre unidos. Pero esa unidad, ¿cómo viene? ¿Por imposición? Por eso cuando predicadores pudiéramos nosotros hablar y decir y engañar a la gente y decir, tú no tienes que hacer nada, yo lo voy a hacer todo. Ese es en el mundo del diablo. En el mundo de Dios, ¿fue obligada Esther a hacer lo que ella debería hacer? ¿O ella lo quiso hacer? Y la Biblia da testimonio que ella lo quiso hacer. ¿Fue obligada a Ruth a dedicar su vida joven para servir a Noemí? ¿Fue obligado los guerreros gentiles a pelear por David? Seamos bíblicos. Gloria a Dios. Nadie fue obligado. ¿Fue obligado David a meterse y lo ataron y lo aventaron al campamento que peleé con Goliat? Él quiso ir. ¿Fue obligado Saúl a perseguir a David? Él quiso. ¿Eh? ¿Fue obligado Balaán a querer maldecir a Israel? Él quiso. Tanto el errado como el correcto en la Biblia, ellos quisieron, ese es en el mundo de Dios, la Biblia es el mundo de Dios. En el mundo de Dios nadie se es obligado. ¿Fue obligado el joven rico? Dios se lo dijo lo que debería y él no quiso, no fue obligado. ¿Fue obligado Judas a fallar? No, él quiso. ¿Eh? ¿Fueron obligados a quedarse en el aposento alto? 500 se le apareció a Jesús después que resucitó. Solo se quedaron 120. No fueron obligados. Ellos decidieron quedarse hasta. Jesús dio la instrucción. El que quería no se quedaba. Jesús predicó y el que quería se iba. En el mundo de Dios es diferente. Por eso que el engaño del diablo va a querer decirnos que Dios es como él. Porque en el mundo del diablo, en la condición caída, nada escogemos aquí. No escoge la estatura que quiere tener. No escoge el color de ojos, el color de cabello, la forma del cabello. Usted no escoge nada. Claro, de más adelante si quieres coge, se lo pinta y todas esas cosas. ¿Ve? Pero no es lo real, porque aquí no es el mundo correcto. Pero en el mundo de Dios usted va a escoger, nadie irá allá y nadie tendrá nada que no haya escogido. Amén. Ese es en el mundo de Dios, esa es la Biblia. Por eso que nuestro entendimiento debe ser el correcto. Entonces, ¿cómo va a venir a escena? ¿Ve? ¿Qué es el hombre? El real hombre no es la condición en la que está, ese no es el hombre. Amén. Sí. Pero en la condición que estamos, ¿qué hay? Cuando Dios creó al ser humano, en esta condición lo creó con recursos, con potenciales. Y para hacer el tipo, para hacer el paralelo, lo soltó a Noé, perdón, a Adán. Y empezó a mostrar y a registrar la Biblia toda su capacidad, todo su poderío que hacía. Cayó de ese mundo, cayó de esa realidad. Entonces, leamos un poquito rápidamente la base fundamental de la fe. Leemos el párrafo 23 de la base fundamental de la fe. Dice así. Esa es la confianza que tenemos. El mensaje, la base fundamental de la fe. Párrafo 23. Bueno, damos un poquito de tiempo para que lo busquen. Recuerde, hermano, para reunirnos debe haber una decisión en cada uno de nosotros.
de profundizarnos en lo que Dios envió. Dios nos va a enviar un mensaje sublime, glorioso. Aleluya, gloria a Dios. Para solamente ser una religión, Dios, las religiones no vienen de Dios. Entonces el sistema religioso no viene de Dios. El cristianismo siempre fue gente que halló el acceso a la gloria, al poder y al liderazgo de Jesucristo. Entonces, en este mensaje, el párrafo 23 dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que recibimos, escuche, recibimos lo que pedimos. Por eso que al final del camino usted va a recibir lo que pide. Si pide las cosas fuera de Dios, todo es el diablo, aunque parezca bonito al principio. ¿Sí? Pero después va a venir, cuando uno pide algo fuera de la palabra de Dios, con eso viene demonios, diablos, epidemias, enfermedades, con eso viene todo. Pero claro, al principio está bien forradito. Tal vez viene un poquito de prosperidad, un poquito de economía, un poquito de buena disfrute, tantas cosas. Pero al final es diablo. Pero eso no puede recibir la persona, salvo que lo pida, lo desee. ¿Eh? Ahora, el diablo es hipócrita. Él se disfraza para que la gente lo escoja. Dios no. Dios se presenta como Él es. Él nunca vino y dijo, sí, mi evangelio va a ser... No, no. Él dijo, es una cruz que tienes que decidir cargarla. Él lo engañó. Entonces el profeta dice, usted pide la confianza que tenemos en Él, que recibimos lo que pedimos, porque Él es Dios y no vuelve atrás su palabra. Ese es algo muy serio. En la esfera del real ser humano hay mucha seriedad. Cuando usted toma una decisión, no hay marcha atrás. Eso tenemos que entender, no hay marcha atrás. No hay, uy, no sé, mañana, pasado, lo voy a pensar. Eso no es el mundo del real hombre, del real ser humano. Esto es el mundo de las bestias. El mundo del real ser humano dice es carácter, y carácter es decisión firme, precisa, exacta. Sin titubear, sin nada. Y el profeta toma, para hablar de ese carácter, toma a Rebeca. Irás, iré. Así. Así de firme. No dijo, lo pensaré, me parece. No. Por eso cuando todo lo que proviene de Dios es pecado, o el reino de Satanás, inseguridad y todas esas cosas, eso no es el mundo de Dios. Entonces dice, Él no vuelve atrás su palabra, siempre es fiel con su palabra. Entonces, este es San Juan 15, 7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ese es el mundo del real cristiano. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Eso es sencillo. La fe lo produce. Fuimos hechos con ese propósito. ¿Cuál propósito fuimos hechos? De que permanecer en Dios y su palabra en nosotros. Ese es el propósito para lo que hemos sido hechos. Si nosotros existimos, sin eso funcionamos, no estamos creados, no estamos diseñados para vivir sin la palabra de Dios. Sin caminar amando a Dios, sin caminar adorando a Dios, no estamos diseñados para eso. Y si usted puede sobrevivir de esa manera, ¿qué tal si vuelve a lo aquello para lo cual fue diseñado? ¿Qué pasaría si alguien dice, quiero pelar papas y trae un hacha? Claro, seguro va a pelar, pero con mucha dificultad, porque no está diseñada para eso. Dice, tráigame un cuchillo para cortar un eucalipto, ¿no? De 10 años, de 15 años. Tal vez va a estar ahí sacándole las pequeñas cortezas con el cuchillo. No, pero también tiene filo. Pero no está diseñado para eso. Y por eso es que aquí no funciona. Rápido nos deprimimos. No tenemos nunca un destino, un punto, y decir, ahí quiero llegar y camine el resto de su vida buscando eso. ¿Por qué? Está con el cuchillo queriendo cortar esos semejantes árboles. No funciona. Mejor voy a ver a otro. Tampoco, voy por otro. Y así se acaba la vida. Intentando cosas y nunca logrando nada. Porque no estamos diseñados para vivir sin la palabra de Dios. Gloria a Dios. Estamos diseñados sin la palabra de Dios. Usted va a ir por acá, por allá, por allá, por allá, intentándolo toda la vida y nunca logrando nada, y perece. Y se va sin haber hecho nada. ¿Por qué? Es que no está diseñado para vivir sin la palabra de Dios. Con razón Jesús se paró y dijo, sin mí nada podréis hacer. Él no estaba diciéndolo así por arrogante, es que así fue diseñado. El que diseñó al ser humano vino y nos dijo, ¿cómo funcionamos? Separado de mí, dijo, nada podréis hacer. Y si se ponen contra mí, dijo, se hacen mal, desparraman todo lo que han, por poquito que han podido obtener. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Fuimos creados, fuimos diseñados, este es el real hombre. ¿Ve? No estamos en la condición del real ser humano. Pero tiene que interesarnos cuál es la condición del real ser humano para saber a dónde vamos a volver. Usted se informa, dice, ¿y cómo es si yo viajo tal vez a Tumbes? ¿Cómo es? ¿Qué hay? ¿Cómo sé cuándo llego?
Usted empieza a enterar, dice, hay tantas horas de viaje, cuando dice, uy, llevan 18, estoy cerca. ¿Ve? Y luego empieza a darle datos, bueno, vas a llegar, hay un puente, y bueno, estas cosas. ¿Ve? Empieza a entender, y también le dice, hay calor, de pronto llega a un lugar, dice, este es túmedo, y tremendo frío. Usted sabe que no es así, porque ya entiende al lugar a donde está yendo. ¿Sí? Es lo mismo, no podemos ir a donde no conocemos, a donde no estamos interesados, a donde no sabemos nada de eso. El profeta dijo, vamos a caminar en la vida cristiana, usted se reiría en lo natural. Cuando alguien camina, ¿de dónde viene? No sé, ¿a dónde quiere ir? No sé, por ahí. Pero así dice, hubo una persona que estaba tan hambrienta y tocaba la puerta para pedir algo de comer. La hermana Meda dijo, le tengo miedo, dijo, porque se ve raro y todo sucio. El profeta dijo, no, prepárale la comida nomás, yo la hago pasar. Y le dijo, sírvete. Empezó a comer. Luego le dijo, ¿y de dónde vienes? De cualquier parte. Ni me acuerdo de dónde vengo. ¿Y a dónde vas? A cualquier parte. ¿Qué propósitos tienes en la vida? Ninguno. Pues dice, ¿qué clase de persona? Pero en la vida cristiana sí caminamos. Y hermano, como cristiano, ¿a dónde quieres llegar? No sé, voy a la iglesia, a los cultos. Gloria a Dios. Bueno, canto. No sé, ¿qué diré del director de canto, el predicador? No sé qué predicará. ¿No tienes un objetivo? No sé. No puede ir a donde no entiende, no puede tener, caminar sin objetivos y decir que va a un destino. Por eso Pablo dijo, yo sé a dónde quiero llegar. He puesto la mirada en el blanco. No golpeo como que golpea al aire. Entonces, fuimos diseñados, fuimos hechos con ese propósito, dice. Pero por la caída fuimos separados. Fuimos separados de todo eso. ¿Fuimos separados de qué? ¿La caída de qué nos separó? De la palabra de Dios. Escucha esta cosa. Lo que hace que el ser humano funcione como real ser humano es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más de lo que usted es. Dios. El más. Piénselo, cuando usted ve a alguien, ve que está necesitado y usted ve a alguien, uy, mira, está afuera, está muriéndose de frío. ¿Qué es lo que primero que le va a llevar? No lo va a llevar un balde de agua fría para que se bañe. Sí, se está muriendo de frío. Usted le llevaría aquello que usted sabe que necesita. Tal vez un abrigo y todo por el estilo, un té caliente. No lo va a llevar un poco de agua helada y cosas heladas. ¿Ah? Porque usted entiende lo que necesita. ¡Aleluya! Y cuando Dios vio al hombre caído, ¿qué nos envió? Viene y desciende un pie en la tierra, un pie en el mar. ¡Aleluya! ¿Y qué nos trae? Un libro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No, pero el diablo dice, es que tú no necesitas eso, tú necesitas dinero, tú necesitas esto, tú necesitas otro. Tú necesitas... Y uno mira el libro y se pone triste. Dios sabe lo que necesitamos. Porque Él nos creó. Él nos diseñó. Dios sabe lo que necesitamos. No hay nadie más bueno que Dios, nadie. Nadie hay más bueno que Dios. A nadie más le importa la vida suya que a Él. Ni a mamá le importa más la vida de ese niño que a Dios. Ni al esposo le importa más la vida de esa esposa que a Dios. Ni al predicador le importa más la vida de la gente que a Dios. Dios es aquel que realmente le importa a usted más que a nadie. El mismo se paró y dijo, si la mamá olvidara al hijo que dio luz, dijo, si aún ella llegara a olvidar, yo no, dijo. Para mostrar que es más grande que el amor de madre, que el amor de padre, que el amor de cualquiera, el amor de Él para la persona. Cuando Dios nos ha dado su palabra, Él sabe que lo que nos ha dado. Sí, pero ¿funcionará? ¡Úsalo! ¿Pero será? ¿No será? ¡Úsalo! ¡Come el libro! Y usted va a empezar a ver el resultado que va a tomar lugar. ¡Aleluya! Entonces, ve. Dice, por la caída fuimos separados, pero por la redención Él nos ha restaurado. A esa realidad. ¿A qué? ¿A qué nos ha restaurado? San Juan 15:7. ¿De qué se trata la restauración? De San Juan 15:7. Ay, hermano, solo que es tan sencillo. Dijo que millones de sabios lo pasarán por millones de millas de lejos. Por la simplicidad de aquello que necesitamos. De aquello que nos sana, de aquello que es más que lo que pensamos. Cristo murió con ese objetivo, que volvamos una vez más. ¿A qué? Al árbol de la vida. Estamos leyendo aquí el mensaje. Y luego le voy a mostrar en las siete edades para ver estas cosas.
dice aquí. Por la redención él no se ha restaurado. Lo único que impide, lo único que impide a que a la raza humana sea superior, como era ya, y controle hoy, como lo hizo en el principio, dice, ¿qué impide? Es que las líneas del poder, escucha, es que las líneas de poder que salen de Dios, las líneas de poder que salen de Dios hacia el ser humano se han bloqueado. Hay un mundo invisible. Dios rico en misericordia, para ayudarla a usted a entender, porque vendría un mensaje para revelarnos cómo activar ese poder. No son por cosas físicas. Es una conexión, la conexión con Dios no es por cables. La conexión con Dios es inalámbrico. Por eso que en este mundo hemos entrado al mundo de lo inalámbrico. ¿Por qué? Porque Dios permitió que la ciencia haga eso. Para que nosotros entendamos cómo funciona lo que nos está hablando. ¿Cómo decir líneas de poder conectadas a nosotros? ¿Por dónde vemos? Usted puede tener aquí un celular, lo que sea, conectado con un accesorio allá que se llama router. Y si yo estoy conectado con lo de allá, ¿por dónde están los cables? ¿Ah? Y usted puede controlar la puerta, controlar el televisor, el carro. ¿Y por dónde lo abrió? Hermano, abre el carro, ya voy. Todo eso es con un solo propósito. Para que entendamos que hay líneas de poder invisibles. ¡Aleluya! Que salen de Dios por creación. ¡Aleluya! Por creación hacia el ser humano, no el cuerpo, no el espíritu, pero hacia el alma. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Entonces hay un poder, hay una conexión invisible. La ciencia es solamente, por eso digo, la ciencia es para mostrar el nivel donde la iglesia debe estar. Porque ningún demonio, por ejemplo, piénselo, cualquier espíritu, cualquier científico espiritual del mundo invisible, del mundo errado, porque ellos cayeron, perdieron sus cuerpos, pero no perdieron su sabiduría. Entonces, cuando entran a cuerpos humanos, ellos empiezan a obrar en su sabiduría y en su capacidad. ¿Sí? Entonces, empiezan a través de inspiración. Empieza, el físico empieza a escribir sus fórmulas ahí, rutinarias, lo que aprende siempre. Cuando de pronto le baja una inspiración, nueva fórmula. ¿Y esto cómo es? Me inventé un nuevo problema de física. A ver, y si uno esto y esto y empieza. Y cuando de pronto empiezan a partir el átomo y todo por el estilo. Pero no son ellos, es el espíritu que los ungió. Así es. Ya no tiene cuerpo, pero de una forma vicaria, a través de alguien, empieza a manifestar su capacidad de sus espíritus. Pero ningún demonio puede ser autorizado a traer a escena o a distraer un descubrimiento o a usar lo que Dios creó sin que yo lo autorice. Primero tiene que recibir autorización de Dios. Si un demonio quería descubrir, quería traer a ese en el internet, Dios tuvo que autorizarlo primero. Así es. Según la Biblia. Cuando quisieron entrar a la boca de los 400 profetas, Dios tuvo que autorizarlo primero. Ningún diablo se puede mover sin la autorización de Dios. Entonces, cuando miramos aquí las cosas que estos espíritus han traído a escena, cosas tremendas, televisión y todo, internet, y cable, y aviones, y cautos, y naves espaciales, Dios los tuvo que autorizar, porque sabe que a través de eso la novia va a entender cómo funciona su conexión con Dios. Usted dice, pero ¿cómo tan lejos puede estar Dios, puede conectarnos? Mida la altura de un satélite. Mida la altura de un satélite que hay arriba. Y usted con su celular puede conectarse arriba. Sin cables, con su satélite. Tiene que estar conectado para que pueda hacer llamadas. Tiene que estar conectado con el cielo. Si usted quiere comunicarse con alguien allá, primero tiene que estar conectado con el cielo. Usted manda su señal al satélite, el satélite busca a la persona que usted quiere comunicarse. Amén. Y por ese satélite usted puede ubicar a cualquier persona en cualquier lugar. Aleluya. Hay líneas de conexión desbloqueadas. Pueden bloquear por el satélite su auto. Claro. Pueden pararlo. Amén. Sí, pero también pueden desbloquearlo. Eso es para que el profeta usó este lenguaje de bloqueo y desbloqueo. Que no había iPad, no había nada en ese día. El año 1955. En esos días, bloqueo, desbloqueo, ¿de qué estará hablando? No sé, era tan claro. Pero hoy es fácil entender el lenguaje del profeta. 1955, el profeta está usando el lenguaje de hoy. De la ciencia y la tecnología de hoy. Gloria. Amén. Era un profeta. Por eso estaba predicando, dijo, almacena alimento, no es para este día. La gente de hoy, no. Dijo, almacénalo, llega un pueblo que entenderá este mensaje. Llega un pueblo que recibirá esta palabra.
Aleluya. ¿Te das cuenta? Eso es. Ahora, si medios humanos de gente pecadora nos puede conectar con el cielo, ¿cuánta distancia hay arriba? Y se da cuenta la velocidad en segundos. Parece que fuera, pero es arriba al cielo primero, y del cielo va el satélite y busca a la otra persona. Y cuando usted habla, se va arriba y recién va a la otra persona. Esa es la línea de conexión en pirámide. Sí. Y es tan rápido, tan veloz, y el hombre lo encontró. Encontró el hombre sin Cristo, encontró líneas invisibles. Líneas de comunicación invisibles. Sí, señor. Líneas de velocidad. Aleluya. Líneas de poder, porque tengo el poder. Mando al satélite, y por el satélite, si ya veo que mi carro si está yendo a otro sitio donde no lo estoy mandando, bloqueo, apago el carro. Líneas de poder. Gloria. Invisibles. Amén, amén, amén. Usted lo manda a Argentina y luego ve, esa no es la ruta. Se está saliendo de la ruta que lo tracé en el, ahí en el mapa. Se está yendo. Puede que tenga saltando el carro. Apago el carro. Hasta saber qué está pasando. Líneas de poder. ¿Alguien puede controlar desde aquí? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Eso es para revelar las cosas que van a pasar en la vida de la persona. Por eso, profeta, si el diablo hace que sus leyes funcionen, sus leyes funcionan. Usa el satélite, usa lo inalámbrico. Usa el internet, usa todas esas cosas. Si él hace que funcione, dijo, el profeta pregunta, ¿cuánto más Dios hará que sus leyes funcionen? ¿Quién lo gana a Dios? ¿Quién lo gana a Dios? Amén, amén, amén. Solo el hombre lo hace aquí para sus negocios naturales. ¿Ve? El diablo quisiera emprender otras cosas, pero no puede convencer al hombre que el hombre opere algo en lo cual no hay ganancia. El diablo no puede obligar al hombre. Cuando viene con una inspiración para descubrir un logro, el hombre examina si le da ganancia a eso. ¿Se da cuenta que el diablo mismo y sus espíritus están atados a que el hombre decida hacerlo o no hacerlo? Y cuando el hombre decide hacerlo, porque haya ganancia. Lo mismo, Dios va a hacerlo con usted cuando usted haya ganancia, si Dios empieza a operar con usted. Usted empieza a ver ganancia. Pablo vio ganancia, dijo, que sea estiércol eso, que venga esto. Eliseo vio ganancia siguiendo a Elías y su instrucción. Dejó su yunta de bueyes y se fue en pos de Elías. Moisés halló ganancia. Abraham y todos los de la fe, por fe, visualizaron algo que no se veía, porque eran científicos espirituales de Dios. Entonces, esa línea de poder, lo único que impide que las líneas de poder sean bloqueadas son líneas de poder, líneas de control. Sí. Sí. Recién estaba conversando que, el hermano George, el carro, pues, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Eh? Llama ya, dice, seguro lo han desactivado por el satélite. Cuando sí, sí, hemos bloqueado tu carro. ¿Se da cuenta? Vuélvalo a activar. No tuvieron que venir acá a abrir y con llaves y desarmar. No, están todos los botones. Nadie vio por dónde vino ningún mecánico. Y ahora prende tu carro. ¿Se da cuenta? Usted dice, uy, se me quedó la llave adentro, se echó llave. Llame, llame al satélite. Le diga que pueden ellos desechar llave su carro. Abrir su carro. Ellos pueden hacerlo. ¿Sí? ¿A quién le pasó? No, creo que le pasó eso. Pues, la llave se quedó adentro y ahora. Llame, satélite, lo pueden abrir. ¿Qué es? Líneas de poder para tener control. Aleluya, gloria a Dios. Eso es para revelarnos. Dios quiere tener control. Porque Él sabe por dónde debemos ir. Cuando lo estamos moviendo para allá, dice, no te conviene ir por ahí. Te bloqueo. ¿Qué pasa? No me salen bien las cosas, no sé. El profeta dijo, haces algo, no funciona. Es Dios diciéndote, no te conviene hacer eso. Deja de hacerlo. Aleluya. Si Él tiene el control. Uno rápido debe examinar. Hoy voy por acá, acá me va a ir bien. Dios dice, no, Dios sabe el peligro que hay. Desactiva. Y dice, uy, no, no me salió bien. Perdí, ¿qué pasó? Usted debe saber, ¿no te dará problemas con el satélite? Llame y pregúntele, ¿y por qué? Esa no es su ruta. Estás mirando mal el mapa. Por ahí no te va a ir bien. Es una trampa. Sal de ahí. Allá, señor. Usted cambia de hacer esas cosas en las cuales no le va bien. Pero a veces somos tan tercos como Balaam, por más que Dios bloqueó. El terco y terco ahí. Amén. Y golpe con la asna y todo por el estilo. ¿Ah? ¿Se da cuenta?
Era Dios bloqueándolo. Ah, presionó cuando el asna vio, se paró ahí. Y golpe con el asna. Insultos y todo. Era Dios diciéndole, ese terreno no te conviene ir. Amén. Ese camino no te conviene ir. Amén. Dios rico en misericordia, así es. Así obra siempre. Cuando ve que usted yendo, está viendo algo al peligro, él le bloquea. No le sale bien y uno se enterca. Dios está bien, anda. Anda, ya está bien, te activo el vehículo, ándate. Pero asume las consecuencias. Así es, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Aleluya. Entonces, dice aquí: las líneas de poder se han bloqueado. Párrafo 24. Esto lo digo, dice, con reverencia. Escucha esto. Párrafo 24. Esto lo digo con reverencia. Algunas veces la teología y la doctrina de las iglesias han bloqueado las líneas de fe. Han bloqueado las líneas de fe al punto que han enseñado cosas que no deberían ser. Y esos son obstáculos en el camino. El profeta dice, ¿cómo? La enseñanza errada bloquea toda la capacidad de la persona. Bloquea completamente el liderazgo de Dios en la persona. La enseñanza errada, la teología, la enseñanza de iglesias. El profeta dice, lo digo con respeto. No es porque quisiera descalificar a nadie. No es porque nos creamos los únicos y lo máximo. Los únicos de que hablamos la verdad y lo demás cerrado. No, dice. Pero vigilemos, si la enseñanza es cerrada, bloquea la capacidad del creyente. Usted ya no puede vencer más. La juventud empieza a mundanalizarse. ¡Gloria! No sé si existirá esa palabra, ¿no? Pero voy a hablarse mundanos. ¿Ve? Espíritus cerrados empiezan a entrar ahí. Y la gente ya no puede vencer. Su amor por Dios empieza a agonizarse. Cada día más débil, débil, débil. Y su deseo por las cosas cerradas empieza a crecer. Entonces esa línea de poder se desactiva. Y uno termina en una condición peor de la que empezó. Por eso uno tiene que vigilar la enseñanza correcta. Buscar, anhelar eso, clamar por ello. Y luego examinar, pues. Si yo veo que algo está errado, ni para qué tomar ese veneno. Busque lo que le conviene para usted. Cierto, la predicación es muy buena, ayuda. Y es determinante porque dijo, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Pero siempre y cuando sea corazones sinceros que no quieren hacerse protagonistas ni sacar provecho de ello, sino proyectar lo que le conviene a la gente. Sea usted esa clase de portador de la palabra de Dios. Ayude, sea usted esa clase de portador de la palabra del Señor para ayudar. Entonces dice, ve, eso que ha hecho ha bloqueado las líneas de fe al punto que son enseñados cosas que no deberían ser. Y esos son obstáculos en el camino. Entonces dice el profeta, ¿cómo funciona? Muy bien, dice, expliquemos esto. Imagínese este edificio recibiendo energía eléctrica, que es una fuerza invisible pero controlada. Yo voy a hablar de Franklin. ¿Cómo funciona? Dice, se da cuenta que hoy, a través de medios y de conexiones, usted puede tener la planta principal del internet. ¿Dónde estará? A veces en Europa, en China, no sé dónde estará la que usted tiene en su casa. Pero a través de conexiones con el mundo invisible, ya sea torres, antenas, lo que sea, usted empieza a tener en su casa lo que hay en una fuente principal, en un punto de origen. Usted lo puede canalizar a su casa y llega. Así es con la electricidad, una planta principal de la electricidad. Pero a través de conectores llega a su casa. El río puede llegar a su casa, pero a través de conexiones. El río en su casa, controlado. Controlado. Te quiere más, quiere menos. Todo puede llegar a su casa en esta hora. De fuentes grandes, de fuente principal. La fuente grande de agua. La fuente grande de luz. La fuente grande de poder, de comunicación. La fuente grande de todas estas cosas que son tipo. La fuente grande es Dios. Y puede llegar a su casa. Si el diseñador, ve usted, de la casa, el creador de la casa, el constructor de la casa, entiende los beneficios que esa casa puede tener, entonces al construirlo, él empieza a decir, por acá va a pasar la tubería de luz, por acá los de los interruptores para los focos, por acá va a ser los de toma corrientes, por acá va a ser la tubería del agua, por acá la desagüe, por acá la tubería del gas, por acá los cables del internet o cables de teléfono. Él empieza a pensar en todo lo que a esa casa debe llegar, porque ciencia ha descubierto muchos beneficios para las casas de hoy. Y eso solo es un tipo de los beneficios que ciencia de Dios ha dispuesto para las casas de hoy.
¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Oh, hermano, qué glorioso es esto. Por eso dice, ve, un edificio recibe energía eléctrica de fuera, una fuerza invisible, pero controlada. El poder de Dios y todo, pero controlado. Entonces, cuando la gente no entiende estas cosas, sino con nosotros podemos llegar a esa condición de no entender, empezamos a decir, sí, Señor, quiero el poder de Dios, pero ¿para qué lo quieres? Cuando usted vaya, quiero una conexión eléctrica. Entonces le preguntan, ¿para qué lo quieres? ¿Para casa? ¿Normal? ¿Para vivienda? Deme cualquiera. Y le van a dar un trifásico. O le van a dar una normal de vivienda si usted quiere un taller para hacer funcionar grandes máquinas. O sea, no me vale, no me funciona. Está controlada de acuerdo a sus necesidades. Nosotros debemos entender eso, saber cuáles son nuestras necesidades. ¿Cuál es aquello que requerimos? Por eso dice, la fuerza y el poder de Dios va a llegar a usted, pero bajo control, bajo entendimiento. Usted va y hace el contrato que quieres. ¿Sí? No, yo quiero, bueno, tantos watts, tantos voltios. No, yo quiero 110, muy bien, le van a dar. Quiero 220, le van a dar eso. ¿Sí? Quiero que sea industrial, le van a dar eso. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Quiero dos medidores. Usted entiende la necesidad que va a hacer en su casa. Tal vez un taller, tal vez un negocio y todo por el estilo. Tal vez va a tener aire acondicionado. Usted entiende, eso no me daría un solo medidor o esa capacidad. Es un poder controlado. Pero usted entiende lo que va a poner en su casa. No dice, a ver, pongan ahí lo que vean ustedes. No funciona así. Por eso que el cristianismo nunca funciona si nosotros no tenemos interés en entender nuestras necesidades en la hora en la que vivimos. Cuando usted empiece a entender la necesidad suya para ser el cristiano que la Biblia declara, para ser el embajador del Dios que la Biblia declara, para ser un representante de Dios que la Biblia declara, y usted empiece a entender qué clase de necesidad tiene para eso. Entonces empieza a solicitar eso y Dios entiende que usted está haciendo una solicitud con entendimiento. Por eso vino Bartimeo y le dijo, ¿qué quieres? Bueno, quiero mis ojos. Muy bien, le dijo. ¿Acaso Dios no sabía? Él es omnisciente. Pero Él quiere que usted sepa. Por eso dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en esto debiera alabarse el que se hubiera alabar. Si se hubiera de alabar, dijo, ¿qué? En entenderme y conocerme. Aleluya. Entonces, cuando Benjamin Franklin la descubrió, la electricidad le gritó, lo tengo. Pero él no sabía lo que tenía, pero tenía algo. Luego vino Edison y lo puso a funcionar. Y hoy podemos enviar un telegrama desde aquí a cualquier lugar. Una fuerza desconocida que ningún hombre puede captar. Lo mueve por el espacio, solo una máquina puede hacerlo. Y es demasiado rápida para la vista. Hay una fuerza y mensajes pasando por aquí ahora. Nadie lo ve. Pero pasa. ¿Por dónde le llegan los mensajes de texto? Ya se acostumbró que funciona, pero se ha preguntado cómo funciona. Se ha preguntado que el hombre no lo ha inventado, lo ha descubierto nada más. Gloria, amén, amén, amén. Pero eso ya estaba creado. El mundo que Dios creó es un mundo de maravilla. Amén. Y los científicos, tal vez yo les ha confiado que descubran un poquito nada más de las cosas. ¿Qué más hay detrás de todo eso? Un mundo desconocido aún, que no han descubierto. ¿Ve? Ellos han descubierto todo aquello para pervertirlo, pero hay un mundo que otros científicos lo van a descubrir. Vienen otros más que Edison, vienen otros más que Einstein, otros más que Newton, otros más que cada científico de ellos. Y Dios mostró los tipos de eso. Jeremías encontró algo, Isaías, Elías, Eliseo, Moisés. Todos esos encontraron algo que tipificaba lo que van a encontrar estos científicos en el día en el que hoy viven. Antes que el rapto ocurra. Aleluya. No es nada de magia, no es algo real. Científicos espirituales. Dios lo llama a eso, a usted. Aleluya. Observe el párrafo 25. Si las leyes naturales de Dios, como la electricidad, son leyes de Dios, como la electricidad y otras cosas manejadas en su correcta capacidad, pueden producir estas cosas, son de mucho beneficio. ¿Cuánto más podrá producir el poder del Espíritu Santo pasando por el corazón humano por medio de la fe? Dios no nos dio solo la electricidad. Fíjese, el Espíritu Santo ha prometido a los creyentes de hoy. Nos damos cuenta que Dios puso la electricidad aquí con un cierto propósito. La ciencia se mueve en ese campo y la maneja. Los cristianos estamos tan bloqueados que no podemos entender. Pensamos, el doctor me dijo que yo no mejoraría. Mientras piense así, no tiene los pensamientos de Dios. O sea, mientras usted dé mucho crédito a lo que los hombres han dicho.
Porque eso es el plan del enemigo, bloquearnos a través de la enseñanza humana. Por eso se da cuenta que la persona va en el mundo natural y le dicen, escoge, ¿qué carrera quieres? Quiero ingeniería, listo, ya no puedes ser doctora. Y le ocupan tantos años en una sola, con tal de acostumbrarlo, que usted no puede tener dos, tres carreras, cuatro carreras. Pero cuando Cristo se paró aquí, Él era el Creador, Él era el Salvador, el Redentor, Él era, oh hermano, tantas carreras en un solo hombre. Todas las carreras en un solo hombre. Le dicen, tú no estás capacitado, tú no estás capacitado, para alejarlo del real concepto para el que Dios creó, porque Dios dijo, voy a ser uno igual a mí. Uno ve que puede tener todas las carreras que Dios tiene. Sí, pero aquí no se acostumbra, tú solo ingeniería, ahí nomás dedícate a eso, no te metas a otra área. Y le dan tanta vuelta cuando debieran hacerlo todo directo, ¿ve? Y a la práctica, tanta vuelta para hacerle perder su tiempo. Cuando ya se gradúa, ya de hecho que ya no tiene tiempo para estudiar. Ya los años ya no le dan. Entonces aquí uno dice, cierto, si eres doctor no puedes ser mecánico, no puedes ser ingeniero, no puedes ser esto, no puedes ser lo otro. Pero Jesús se paró aquí, Él era tantas profesiones en uno solo. Pablo se paró y era tantas profesiones en uno solo. El hermano Branham se paró y era tantas profesiones en uno solo. ¡Aleluya! Y Dios lo llama a usted a lo mismo. Tiene que salir del nido del conformismo, del nido de la quietud. Tiene que salir a un anhelo y a una desesperación, porque su vida no pase sin resultados. Tiene que anhelar una realidad. Mientras los días van pasando, los minutos van pasando, tiene que decir, no debe pasar sin logros. No quiero ser un embajador sin resultados del reino de Dios. Aleluya. ¿Qué más hay para mí? ¿Cuál es el programa de Dios? ¿Qué más puedo emprender? ¿Qué más puedo hacer? Amén. Pero el bombardeo es, tú no puedes hacer esto, tú solo puedes hacer esto, tú solo puedes hacer esto. Y nos atan. Entonces dice, uy, piénselo. Entonces, dice acá, estamos tan bloqueados que no podemos entender los cristianos. Pensamos, el doctor me dijo, mientras usted piense así, no tiene los pensamientos de Dios. No los tiene. Si dice, el doctor me dijo que iba a morir. Con todo mi respeto a los doctores, lo mejor que él sabe. Si él dijo que usted iba a morir humanamente hablando, yo creo lo mismo, pero por la palabra no puedo. Amén. Si yo miro la palabra no puedo creer lo que el hombre dice. El hombre va a decir, hermano, pero ¿qué más podemos hacer como cristianos? Deja que el joven así es, no puede ir más allá. Claro, humanamente es cierto, el joven, tentaciones, problemas y tantas propuestas del enemigo, tanto pecado. Humanamente hablando sí, pero por la palabra no puedo creer eso. Amén. Tendría que ser un incrédulo para creer en una juventud derrotada, débil, mediocre y tibia. No puedo darle gloria al pecado. No puedo darle gloria al diablo. Como creyente debemos dar la gloria a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios declara que este mensaje va a traer a escena a un pueblo que jamás se ha visto. No podemos aceptar una iglesia débil, una vida débil, un compañerismo débil, mediocre y tibio, porque Dios le tiene asco. Ya lo declaró a la edad de la Odisea. Es hora de atreverse a creer la verdad de la palabra de Dios y a descreer toda la voz humana. Que limita las capacidades de la persona. Solo esto puedes hacer, esto no puedes hacer, solo esto puedes hacer, solo esto puedes hacer. Va el profesor y se le entrega el material ahí. Esto puedes enseñar. Pero se me ocurrió una idea. No, tienes que sujetarte al plan educativo, al programa educativo del año. Sí, rutina tras rutina, año tras año. No avanza. Y uno se vuelve como un robot. Nada más puede ir. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? El real hombre es más que eso. Jesús lo probó. El real ser humano es aquí, sin límites. Sus capacidades, su visión, su entendimiento, su gloria. Es el real ser humano. Es el real hombre. Pero anhela eso, no puede ir donde usted no anhela. Como leí al principio, dijo, usted irá y recibirá lo que desea. Tiene que tener tanto en ese compañerismo. ¿Cómo el joven se volvió drogadicto? Si no era así. Por compañerismo, porque se juntó con otros que les gustaba eso. Al principio lo rechazó, hasta que un día dijo, está bien, dame. Lo mismo, la misma regla, entra en compañerismo con Jesucristo, con la gente de Él, como dijo vos, júntate con mi gente, le dijo a Ruth. Tenga compañerismo con Isaías, con Jeremías, y tenga compañerismo con gente aquí que usted los ve, que están disconformes en su realidad, que quieren realmente no dejar el Evangelio de usted mal representado, en desgracia. Que quieren realmente ser dignos representantes, una vida digna del Evangelio. Búsquese compañerismo donde no le van a consentir lo errado, donde no le van a poner la espalda, porque son soldados presionándose hacia una guerra y una batalla con logros para su Señor, para su Creador. Aleluya.
párrafo 27. Si Dios limpia sus canales y hace pasar esa energía por allí, entonces algo sucederá. El cuerpo entero está preparado para actuar y su vida comienza. Tan cierto como necesito cada miembro de mi cuerpo para obrar y vivir, también se necesita cada miembro del cuerpo de Cristo que trabaje unido para que todo salga bien. ¿Entiende lo que quiero decir? Se requiere una real unidad. Y eso no es física. El diablo quiere decir que es física y hizo el Concilio Mundial de Iglesias. Tenemos que tener la real unidad. ¿Bajo qué? Bajo el primer real ser hombre, ser humano. Bajo la jefatura del primer real hombre. Y esta es su palabra, esta es su doctrina, esta es su enseñanza, estas son sus leyes, la Biblia. Y su gracia proveyó el entendimiento de ella. Gloria al Señor. Su gracia proveyó el entendimiento de ella. Por eso miramos aquí en el libro de las siete edades, era la edad de Éfeso. ¿Cómo va a tomar lugar estas cosas? ¿Ve? Era el párrafo 151 de la edad de Éfeso. Párrafo 151. Dice así. Empezamos con el hecho de que hubieron dos árboles en medio del huerto. Dos árboles. Entonces queremos empezar. Dice, esos dos árboles, eso algo. ¿Quiere usted volver a la realidad del ser humano? Dios colocó dos árboles ahí. Eso tiene que ver con nosotros, ambos. Entonces dice acá. El árbol de la vida era Jesús y el otro árbol definitivamente era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Dos árboles, Jesús y el diablo. ¿Sí? Ahora dice, ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían algo que ver con el hombre. De otra manera nunca hubieran sido puestos ahí. ¿Se da cuenta? Dios pudiera habernos llevado directo, crearnos directo hacia el mundo eterno. Pero Él quiere un mundo donde todos vayan porque quieren ir. Él quiere así. Si hay algo que Dios no le gusta, obligar. Si hay algo que Dios detesta, presionar y obligar. Así es. ¿Se da cuenta cuando caminó con los caminantes de Maús, les habló su palabra y dijo, me voy? Él sabía que debería ir ahí. Él quería ir y era necesario que vaya a la casa de Zaqueo. Pero Zaqueo tuvo que desearlo. Los caminantes de Emaús tuvieron que desearlo. Él quiere ir a la casa suya, pero usted tiene que desearlo. Y su deseo no tiene que ser un deseo simple. Mira, cuando puedas visítame. Sí, sí, algún día te visito. Él no va a ir así. Pero la Biblia dice que lo obligaron. Tal vez uno se paró atrás, uno se paró en el camino y se quiso pasar, el otro se fue allá. No dejaron pasar, uno cogió de una mano, otro de otra mano. Por favor, no nos dejes, vamos. Quédate con nosotros. Y tal vez jalaba. La Biblia dice, lo obligaron. Lea San Lucas 24. Lo obligaron a quedarse con él. Se dijo, Jacob, me voy. Esa es su naturaleza. Déjame, ya me voy. Y Jacob no se soltaba. Déjame, ya raya el alma, me voy. No se soltaba. Dios quiere ver cuán convencido estaba Jacob. Él quiere ver cuán convencido usted está de lo que la palabra de Dios es. Cuán convencido está que Dios le ha dado lo mejor. Amén. Al darle su palabra. Amén. Cuán convencido está de San Juan 15:7. Porque fuimos creados para eso. Pero tiene que convencerse usted. Entre usted personalmente hasta responderle a él. Cuando él le pregunte, ¿qué es la palabra de Dios para ti? Eso es lo que preguntó allá en San Mateo 16. Dijo, la revelación y la instrucción vino de Dios. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, sobre esta base, sobre esta roca, sobre esta realidad edificaré mi iglesia. Aleluya. Entonces, ambos tenían que ver con el hombre. ¿Cómo? Dios no es injusto. ¿Cómo sé que todos quieren ir allá? Qué tremendo, Dios colocó, Dios nos creó a nosotros, ¿ve? La última creación, ¿ve? La máxima creación. Dios pudo haberlo hecho directo, que pase allá, a un mundo eterno. Porque cuando vino allá en Mateo 25, dijo, pasad al reino de vuestro Padre Celestial, que fue hecho para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
Ese reino Dios no es que no lo tenía listo, pudo haberlo pasado allá. Pero es por causa de que hay un deseo en Dios, hay un interés en Dios. ¿Cuál? El interés y el entendimiento y la realidad que había en Noemí. Que no lo sigan a ella. ¿Ve? Por interés. Que no le sigan solamente por amistad y por afectos. Entonces empezó a mostrarles las desventajas. Les empezó a decir, en mi tierra hay problemas. Aquí ustedes pueden enamorarse y casarse, son jóvenes. En mi tierra no. Hay leyes, son muy estrictas, les apedrearían. En mi tierra no existe sus dioses y acaba su idolatría. Gloria. Solo hay un solo Dios y sus leyes son estrictas y mi pueblo es severo. Orfa miró y se regresó. Ruth dijo, tu Dios, mi Dios, tu pueblo, mi pueblo. Amén, amén, Ruth amén. Consideró de mucho más valor la revelación de un solo Dios y del pueblo de Dios. Amén, 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 amén. ¿Qué es? Vemos como Ruth decidiendo, aún Noemí diciéndolo no vayas, ese es Dios. Dios mismo permitiendo obstáculos, Dios mismo permitiendo distancias, Dios mismo permitiendo circunstancias, adversidades, tanta religión, tanta doctrina, tanto pensamiento, tanto demonio, Dios permitiendo para que le bombardeen a usted pensamientos. Dios permite todo eso para ver cuán seguro usted está de que no hay nada más grande que la palabra de Dios. Si Él no ve eso, no va a poder obrar con usted. Eso es en cada tipo de la Biblia. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo? Tiene que haber uno que les proponga lo opuesto, uno que les proponga otro camino. Entonces Dios colocó los dos árboles. Sí. Dios permitió que Satanás venga a escena. Cuando alguien quiso pervertirse, lo dejó ahí. Y dijo, voy a usarlo para mi propósito. Porque quiero un mundo donde todos estén ahí porque quieren estar. Dios quiere un lugar donde la gente esté reunida porque quieren estar. No porque, mira, te invito, ven si quieres. No porque le llamen, no porque le insistan. No, Dios quiere es siempre gente donde ellos estén haciendo lo que quieren hacer. Eso es lo que Él desea. Y eso es lo que el mundo será allá. La gente está porque quieren estar. Entonces Dios permite obstáculos. Él permite, mira, quieren llegar arriba donde yo estoy. Allá voy a poner un tremendo cerro. Voy a poner que haya unas piedras medias sueltas que se caigan. Hay que haya peligro, a ver. Obstáculos para que el que va, el que realmente quiere ir, el que realmente quiere llegar y está tan decidido aunque le cueste la vida. Aleluya. Como Raab, que podía costarle la vida. Oh, hermano, ni un solo milímetro de su casa fue tocada. Aleluya. Mire los obstáculos que tenía Abigail, un marido que odiaba a David. Ella creía en David, sabía que la obra de Dios era David. Pero tiene un marido que odiaba y no quería darle, pero ni siquiera un pan. Al final se arriesgó, se decidió, a pase lo que pase. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Qué es? ¿Por qué estas cosas? Dios pudo haber pasado directo allá, voy a crear el mundo de allá rápidamente. Pero no. ¿Qué dijo? Voy a dejarles primero. Primero voy a dejarles. Yo quiero llevarlos allá, pero voy a dejarles en un terreno donde tengan las dos posibilidades. Tengan la opción de escogerme. Esta creación tiene voluntad propia. El material del hombre, según Cristo, debe decidir ser eso. Debe desear. Debe decidir y amar y que no vea otra opción. Gloria a Dios. Por eso llamó mucha gente, miles lo siguieron y empezó a predicar cosas para correrlos. Vaya a ver su lenguaje de él en San Juan 6 y dijo, me siguen porque les di pan, les encaró. Son interesados a la comida, le dijo. ¡Qué predicador! ¿Se da cuenta? Y cuando se estaban yendo, el profeta dice, Pedro, que era el más intrépido, cuando lo vio a Jesús sentado, se sentó en una piedra y empezó a mirar que todos desfilaban. ¡Miles! Pedro dijo, siempre, Pedro nunca se quedaba tranquilo. Pedro se fue, se sentó al lado y le dijo, pero maestro, tú también tienes la culpa. Tú tienes la culpa, ¿para qué predicas así? Dice, Jesús se dio vuelta, como dijo un predicador, yo le hubiese dicho, que solo quedan 12 y ya, pues no me vayan a dejar. Humanamente le hubiese dicho, me quedo solo, no me dejen, ustedes quédense, no me vayan a traicionar. No, le dijo, también está abierta la puerta para ustedes. Yeah. Yes, amen. Ese Dios no ha cambiado. ¿Por qué? Él no quiere ver a nadie, es que se quede del lado de él por amistad humana. Amén. Que se quede del lado de él por buen trato. Amén. Que se quede del lado de él por
por amigos, por lo que sea, o por temor que les vaya a ir mal. Claro. Él quiere ver gente convencida en la palabra. Por eso Pedro, el profético, Pedro declaró esas palabras tan memorables. Y dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Lo mismo hoy. Tu Señor, ¿a dónde más vamos a ir más que a tu palabra? ¿Iremos a Águila Blanca? ¿Iremos a Tumbes? ¿Iremos a Milagro? No sea usted leal con nada humano. Eso no, de eso no depende su destino eterno. Sea leal a San Juan 15:7. Sea leal y muéstrele lealtad. Y muéstrele que para usted no hay nada, y nada más grande que la palabra de Dios. Eso tiene que mostrarle usted a Dios. ¿Ve? ¿Qué es el hombre? El hombre, ve usted, esa es la raza, es, ve usted, aquella nueva creación que viene. ¿Sí? Y el primero de esa nueva creación, del real hombre que Dios creó, dijo, hagamos al hombre. El primero es Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, ambos árboles tenían que ver con el hombre. Dios dejó ese árbol que ven y los dejó en terreno balanceado para que escojamos. ¿Por qué cree que hay tanta religión? ¿Por qué Dios permitió que en el mensaje se meta el diablo? ¿Ve? Si hubiera solamente la doctrina correcta, todos estaríamos pues caminando. Porque no habría más opciones. Pero Dios mismo autorizó que demonios se metan y traigan tanta línea de pensamiento para ver qué hace usted. Para que usted muestre qué es lo que le llena. Lo que él ya escribió y muestra. Porque usted si lee y usted se da cuenta que su vida no es como la de Pedro, como la de los personajes de la Biblia. Y mucha gente dice, sí, yo sé que estoy mal. Y se quedan ahí. Sí, yo sé que no cambio, yo sé que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Y siguen ahí año tras año. ¿Puede Dios obligarlos a que salgan? No puede. Porque les gusta lo que son. Les gusta las cosas que hacen. Les gusta la actitud que tienen. ¿Puede Dios hacer algo por ellos? No puede. Cuando Jacob entró en desesperación y sabía que lo que era ya no le servía, entonces hubo un cambio. Amén, amén. Cuando Sansón se hartó de estar siendo el juguete del enemigo y deseó una realidad conforme al plan de Dios para él, entonces hubo una respuesta. Gloria a Dios. El hombre, ve usted, es aquel que por su propia voluntad toma su decisión de ser. Génesis 1:26. Génesis 1, no, yo hago de ti. Aquí, en este mundo injusto, donde reina la injusticia y el pecado y la maldad, aquí, usted no escoge. En la mayoría de casos. Pero en el mundo de Dios, sí, porque Dios viene a nosotros y cuando Él vea que usted está descontento, no le satisface la gran mundanalidad de allá, Él le visita y le da su palabra. Y le provee el entendimiento, pero para que usted escoja, no para obligarlo, para que usted escoja. Por eso usted ve gente que hasta cierto punto les gustó caminar con Dios. Desde predicadores en adelante, gente que empezó bien, pero en el camino vino el diablo y les propuso fallar a Dios. Les propuso adulterio, fornicación, inmundicia, mundanalidad. Gente se vendió. ¿Por qué? La gente no pierde su voluntad propia. No pierde. Es una decisión, una determinación de cuán glorioso que no hay nada más para usted. Gloria a Dios. Es un enamoramiento de la propuesta de él. Oh, le enamora cuando va, le presenta, mire, esta casa te lo propongo venderlo, y usted tiene los recursos y se enamora de eso. Paga lo que sea. Piensa, hay gente que una pintura lo ven y les gusta y se enamoran. Así cueste millones, se lo compran. Porque les gusta. La vida cristiana es así, por eso dijo un hombre como Lutero, que descubrió un tesoro, vendió todo lo que tenía por eso. Lutero vendió todo lo que tenía, su carrera, su vida misma lo puso, por esa verdad que Dios le, por ese tesoro que Dios le reveló. Vino otro como Wesley y halló una perla de gran precio. También todo lo que tenía por esa perla, santificación. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Igual cuando vino la edad pentecostal, se lanzó la red y peces buenos y malos. Mucha gente fue atrapada por la red del evangelio a través de grandes evangelistas como Billy Graham, Roberts y todo ese mundo de evangelistas. La red atrapó a todos, pero dijo, tenían la opción de volverse como ranas, como tortugas. Se volvieron. ¿Eh? Solamente quedaron los que quisieron. Pero dijo, al final viene un escriba sabio que saca cosas viejas y buenas y nuevas. Sí.
Esa es la hora. El Antiguo y Nuevo Testamento siendo sacado a luz para traer la sabiduría, el real entendimiento de lo que el hombre realmente es. El real hombre no es el que vemos. No diga, así es la vida humana. Esta no es la vida humana. La vida humana, el plan de Dios. Oh, esta es la voluntad de Dios para mí. Esta es la desgracia. No, la voluntad de Dios para el hombre es Jesucristo. Él es el real ser humano. El primero, el primogénito de la nueva creación. Y la propuesta de Dios es esa para usted. Por eso redención es volvernos a donde estaba Adán. Jesús fue el que vino en esa condición. Y nunca falló y nunca fallará. Porque era Dios mismo. El plan de Dios para el hombre es ese, el de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos acá, estoy leyendo el párrafo 151. Ya en la mitad dice, tuvieron que tener... Estos dos árboles tuvieron que tener parte en el plan y propósito soberano de Dios. Dios en su soberanía tuvo que dejar que vengan a escena estos dos árboles. En su relación particular con el hombre y con Dios mismo. Porque de otra manera no podríamos atribuir omnisciencia a Dios. ¿Sí? Párrafo 151. Hasta aquí todo es verdad, ¿no es así? La palabra definitivamente muestra que desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. Este es el punto. El único que tiene es la fuente. La única fuente, ve usted, de agua que es grande, puede repartirse a muchas casas. Un río. Una planta de energía, una sola fuente de energía grande puede repartirse a muchas casas. Es eso para revelar la gran fuente grande de la vida eterna. Puede repartirse a muchas casas. Pero no son obligados. Te hace su casa, no viene y le obliga. Ya, rápido, haz tu contrato de luz. Si a usted le gustan las tinieblas, usted ahí vive. Si a usted le gusta solamente con velas, con lámparas, con combustible, usted ahí se queda. Pero cuando usted empieza a mirar, quiero tener esto y de esto y no lo puedo tener si no instalo mi luz, usted va y busca y hace el contrato, usted busca y paga por eso. Porque entiende el beneficio que hay para su casa. El plan de Dios, dice, era eso, él creó, así como está creado las ciudades. ¿Ve? Que cada casa que hay en esa ciudad tenga derecho a que la luz de la planta grande le llegue a esa casa. Por control. ¿Controlado? No. ¿Ve? Igual con el río, igual con muchos medios. El teléfono, el celular, el internet, lo que sea. Igual Dios dice su decisión cuando Él creó el universo es que es la gran fuente. ¿Ve? Él quiere, desea y ha creado todo su universo. Ha creado y lo ha diseñado de tal manera que si alguien quiere, no dice en Apocalipsis, el que quiera, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Aquí la excusa es, está caro el contrato de la luz del agua. Pero dice, en el mundo de Dios, ya lo pagué, dices, depende de ti. ¿Qué pasaría? Dice, hoy quiero hacer un contrato, pero está caro el contrato de luz. Pero viene y dice, ¿saben qué? Noticias, todos sus contratos están pagados. No terminaría la cola ya. Desesperados por hacer el contrato. Jesús pagó el contrato. El contrato a que a su casa llegue vida eterna. Agua de vida, agua de la roca, maná del cielo. ¡Aleluya! Pan del cielo. ¡Aleluya! El contrato que es muy caro, que de verdad es muy caro. Los ciudadanos no lo pueden pagar porque están en una condición terrible. Pero el gobernante lo ha subsidiado todo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Esa es la realidad. El hombre, almas, lugares. Oh, hermano, donde están diseñados para que llegue a ellos. Por frente de su casa pasan los postes. Si quiere luz, ahí está cerca, ya está instalado. Nada más tiene que decidir que jale a su casa. Por ahí al frente pasa el agua. Sí, así está conectado nuestra alma. Solamente Dios espera que decidamos, Él nada más hace la conexión y abre la llave y todo tiene en su casa. El carácter y el amor y la fidelidad y la valentía para nunca traicionar la fe. Eso puede llegar directo a su casa. Eso no está en este mundo. Eso viene del cielo. El amor y la valentía para pararse por la palabra de Dios. Eso no viene de este mundo. Eso viene del cielo. Pero Dios lo ha diseñado de tal manera que pueda llegar directo a su casa. Si usted lo entiende que necesita, si usted entiende que necesita esas cosas en su casa. ¡Aleluya! Va y habla con la empresa.
y le dice lo que quiere. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Se da cuenta? Sí, cuando la Biblia empieza a revelar ese tipo de lenguaje, esa forma de hablar y representar la palabra de Dios que había en la iglesia apostólica. Amén. Todo eso pasa, esas líneas de conexión ya están instaladas. Solo cuando usted no cumple, no paga, vienen y le cortan nada más, lo bloquean. Nada más. Y por la caída, las líneas de conexión están bloqueadas. Pero la empresa puede mandar su agente desbloqueador. Aleluya. El Espíritu Santo. Para que empiece a fluir desde la fuente grande. Aleluya. Gloria al Señor. Esa es la realidad. Por eso, ¿cómo podemos ser incrédulos y aceptar otro tipo de realidad de creyentes? De ser solo miembritos de iglesia. ¡No! Dios abrió los siete sellos. Aleluya. Nos revela su plan, nos revela su buena voluntad. Nuestra casa ya no tiene que estar en tinieblas. Por más que el sol se va, la noche se establece. Las tinieblas quieren reinar. Ahora hay uno aquí que puede encender la luz. ¿Quién es? El Espíritu Santo puede encender la luz en su casa. Ya no tiene que pasar sed. Puede haber agua en su casa. Aleluya. Las casas, no. El dueño no dice ahora se fue el sol, apaguen todas las luces. No. Él decide y prendo yo mi luz en mi casa. Y la apago cuando quiero. El hombre, hermano, el mundo está tan inmoral, tan corrupto. ¿Y qué? Ellos han llenado de tinieblas, todos han apagado su luz. Haz lo mismo que ellos. Yo no lo quiero apagar. A mí me gusta la luz. Aleluya. Todos aman la muerte. A mí me gusta la vida. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tenemos que preocupar? Ay, hermano, el pecado, las escuelas, la inmoralidad y todo eso. ¿Y qué? Es su casa de ellos. Amén. Ellos allá, ellos que han metido esas cosas a su casa. Pero yo mando en mi casa. Amén. Y Dios nos ha colocado en una condición de libre albedrío. Él nos revela su buena voluntad y plan para nosotros. Y nosotros escogemos. Aleluya. Y nos ha dado los recursos para ello. Lo que tú quieras del mundo de Él está pagado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Esa es la realidad. Esa es la realidad de usted en la que debemos vivir. Esa es la realidad en la que debemos operar. ¿Se da cuenta? Fuera de eso, ¿ve usted? No hay nada. Fuera de eso, no es la realidad en la que Dios nos quiere ver. Entonces, leamos un poquito. El final de el párrafo 151 decía: la palabra definitivamente muestra que antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era compartir su vida eterna con el hombre. Dios se propuso, Dios decidió el compartir su vida eterna. Nadie más lo tiene. Él ha deseado compartir. ¿Cómo lo va a hacer? Miremos aquí. En el párrafo 152. Párrafo 152 dice aquí. Uy, vamos a terminar. Pero aquella vida no podía ser, esa vida eterna. Y no sería compartida de ninguna otra manera, sino a través de Dios manifestado en carne. ¿Se da cuenta? La vida eterna no podía ser compartida hasta que Dios se manifieste en carne. Y ahí entra el plan de redención. Porque cuando Él se manifiesta en carne, el hombre estaba caído. Y el propósito de manifestarse en carne era porque había una sola posibilidad para el hombre y era él mismo manifestarse en carne. Solo por redención. Entonces Dios permitió que estemos, que saboreemos la condición de vivir fuera de Dios sin la gracia de todo ello, y las edades de la iglesia no captaron todas estas cosas. Dios abrió los siete sellos en este día. ¿Sí? Entonces dice, ve, Dios manifestado en carne. Eso era parte de su predestinado propósito eterno. Un propósito eterno hacia vida eterna. Este plan era para la alabanza de la gloria de su gracia. Era el plan de redención.
por redención, solamente podemos tener vida eterna. Por redención. ¿Por qué por redención? Ah, vamos a parar ahí. Y luego entramos mañana, si Dios permite, desde acá, desde este punto. ¿Ya? Es un gran tiempo. Y vamos a parar, porque si entramos ahí no vamos a terminar y es tarde. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. También están en la transmisión. Que Dios los bendiga. Aleluya. Vamos a orar para terminar esta reunión. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias por este momento que nos has dado, Señor, de poder ver en tu palabra, Señor, verdades que animan, ayudan y estimulan nuestra fe, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, por este momento especial de poder, Señor, tener la oportunidad de reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra. Tener la oportunidad, Señor, de expresar también con nuestra propia voluntad, Señor, nuestra decisión de qué lado estamos. Que tú puedas, Señor, como en el principio, envolvernos en esa atmósfera de calor divino, en lo cual, Señor, puede aparecer dentro de nosotros la real, Señor, necesidad por la cual podamos anhelar, Señor, recibir de ti esa fuente que ha dispuesto, Señor, que toda esa línea de gloria, de poder y de eternidad pueda fluir hacia nosotros. Vuélvenos en esa atmósfera, Señor, en la cual esas cosas vengan a ser realidad para nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, tenemos confianza que se será y te agradecemos por la oportunidad que cada uno de tus hijos, Señor, pueden tener en esta tierra de caminar contigo. En el nombre de Jesucristo, que cada uno pueda aprovechar y disfrutar esta realidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. En el mensaje Ya salió el sol, predicado el 18 de abril del 65, en el párrafo 203, dice: el poder vivificador hizo eso por nosotros, dice. El poder vivificador no permitía ver su venida. El poder vivificador nos rescató de la muerte y nos trajo a la vida. El poder vivificador da discernimiento para saber qué tiene uno que hacer y para saber qué debe hacer, para hacerlo, o para saber lo que usted hizo y lo que no debía haber hecho, y lo que debió haber hecho, como también lo que usted será. El poder vivificador nos da todas esas cosas. Nuestro Señor Jesucristo estaba tan lleno del poder vivificador que fue Él a todas partes, y todas estas cosas son uno. Él fue tan lleno del poder vivificador que hasta dijo esto: destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¡Qué tremenda confianza en el poder vivificador! ¡Destruid este cuerpo! Dice, y yo lo levantaré en tres días. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabía que eso estaba escrito en él. Dice, ¿lo ven? Sabía que esto estaba escrito de él, en la palabra de Dios, lo cual no puede fallar. La palabra decía: no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el sepulcro. Dice, y él bien sabía que ese poder vivificador lo levantaría y que no habría corrupción ni siquiera de una sola célula. Y dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿Por qué? Porque era la profecía, era la palabra de Dios. Y la profecía, si es la palabra de Dios, no puede fallar. Y la misma profecía y la palabra de Dios que le levantó a él, la misma dice que nosotros ya somos levantados juntamente con él. Aleluya. Con razón él dijo: no temáis. Y está escrito que el espíritu que estaba en él ahora está en nosotros también. Este espíritu vivifica a nuestros cuerpos mortales, dice. Amigos, no teman. El Hijo ha salido. Aleluya. Amén. Con este cántico nos despedimos. Amén. Thank you.
podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Una semilla no podrá nacer mientras se encuentre apartada del sol, y el fruto de un árbol no podrá madurar mientras se encuentre apartado del sol. Ese fruto deberá estar en la presencia del sol, y así entonces